Al aire, amigón. Ahí estamos, Carla, te venía comenzando una nueva jornada. Se me escucha bien igual. Estamos bien, estamos en vivo y en directo comenzando. Aquí Cristian Blas, ¿quién les habla? En este lado de la mesa. Y sí, pero yo no alcanzo a escuchar acá, ¿no? Sí. Y bueno, estamos comenzando acá esta jornada de Carrete Manía. Cristian Blas, ¿quién les habla? Como les decía, en los controles allá al otro lado, la leyenda del prime time, Álvaro Morán. ¡Mentiroso! El héroe de Julio Jung y... Claro que sí. Bueno, ¿cómo se llama? Guardaespaldas de Héctor Noguera. Héctor Noguera. De Felipe Abello. De Felipe Abello. Ando de Noguera, ¿verdad? Bueno, esto Felipe Abello está lo mismo. Pueden ver héroes en la película, por ahí anda. Y hoy día tenemos, además de la cartelera de eventos, como siempre, invitados especiales para esta cartelera. Por favor, estimados, preséntense. Axel Villalobos, doctor de... Acérquese al micrófono. Oficial de Arena Recoleta. Y junto conmigo está Pablito Marchand de La Pilsen Doble Trío. Hola, buenas noches. Sí, pues yo soy el Pablo Búfalo, vocalista de La Pilsen Doble Trío, así que muchas gracias por la invitación. Gracias. Espero que sea una lista. Sí, como siempre, que en Carrete Manía. Oye, yo estoy viendo acá, lo anunciamos al tiro para que la gente se conecte. Claro, claro. Sí. Disco homónimo de La Pilsen y una entrada. Ahí vamos a realizar un concurso. Ya. Para el quinto festival de Arena Recoleta. Tenemos ahí la entrada, la invitación. Claro. Del quinto festival. Y el disco, el CD de colección ya, porque son de colección, como siempre te digo. La pieza doble trío. Lindo, gracias, amigo. Ahí para que concurse. Y yo creo que el que más comente, el que más participe. Claro, ahí el que más motivado. Claro que sí. Claro, y si nos llame, mejor. Exactamente, mucho mejor. El que nos llame o nos escriba el dominafono, que es... Dominafono. Más 569-5222-7316. Ahí está, el dominafono con la querida voz de la hermana de mi amigo Álvaro. Estamos empezando el Carrete Manía. Y para que, antes que empecemos, los quiero invitar hoy mismo, mientras me carga el... No sé por qué está tan lento el internet en esta hora. Pero antes que empecemos... Yo siempre ando lento porque se me olvidan las cosas. Claro que sí. Sé que es viernes nomás, no sé nada más. Hoy, 26 de enero, desde las 22 horas, hoy ya casi empezando, voy a llegar todavía al Club Subterráneo Norrego Luco 46 en Providencia, porque van a tocar la banda Cómo Asesinar a Felipe en el cierre magistral de la cartelera de las Noches Off. Estuvo una semana completa, desde el 19 de enero al 26 de enero, todos los días desde las 22 horas en el Club Subterráneo hubo fiesta y distintas bandas ahí tocando en el... Las Noches Off. Sí. Así que para que estén atentos ahí. Felipe. Buen dato para el día bien. Y más ratito nos vamos a ir arrancando y corriendo a la discoteca que le gusta a mi amigo Álvaro, Vale Duc. Claro que porque sí. Porque vamos a estar ahí cubriendo y trayendo la información de la cantante Lena Catina, que fuera integrante del dúo Tatú. La Tatucita, mijita rica. Sí, ¿a usted le gustaba, amigo? Claro que sí. Ahí está, gracias. Iba a estar hoy día mismo, todavía yo creo que quedan entradas y había una general 25 lucas y vi 50 lucas. ¿Está lleno? Pero vaya, lleno, igual. Bueno, no, es que era un chocolate, pero bueno. Así que en la Vale Duc, ahí en Avenida Mata, 129, vamos a ir a cubrir y traer información para dominación.cl y por supuesto rockandrosling.com. Habían quedan como 150 entradas, así que yo creo que todavía no nos llegó más información, pero deben quedar algunas todavía. Y como dice mi amigo, está lleno, pero pueden entrar. Así que ya saben ya. Y estamos aquí con los invitados, como ya se presentaban. Por allá una banda, y acá, ¿banda también? ¿Tiene? No, productor. ¿Productor solamente? Productor, claro. Que sería la Luca. Bueno, así dicen. No hay ningún trabajo que se haga gratis, ¿no? Sí, bueno. Creo que está bien. Parece que... Ya, mejor no digamos nada. Saludos. Saludos, jefe. Oiga, pero... Bueno, oiga, amigón, hablando de Felipe Abello, ¿lo vi ayer o no? Pero por supuesto. ¿Sí? ¿Cómo estuvo? ¿Estuvo bueno? ¡Están matando un hueón! ¡Oh! No, yo no veo tele, así que no caché ni una. Vi Twitter. ¿Cómo es? Twitter. Vi esa cuestión, no veía a Felipe Abello, pero bueno. Mejor en parte que no lo viste, no estuvo tan... No le gustó. No. ¿Hay algo que le guste a usted, amigo? Aparte de las lolitas. Por eso, aparte de las lolitas. Bueno, entonces siguiendo con
Carrete Manía y nuestros invitados. Bueno, como banda voy a siempre hacer la pregunta de rigor, la pregunta más, tal vez más difícil por una banda. ¿Por qué la Pilsen Doble Trío? ¿Dónde viene el nombre, el origen? Mira, la verdad que el nombre un poco es rememorar o de alguna manera agradecer a nuestros viejos, ¿cierto? A nuestros papis que nos inculcaron el degustar este brebaje tan mágico, tan mágico y tan... ¿cierto? Eso es lo que tenía. Claro, entonces fuera de broma, la idea fue ponerle un nombre llamativo, ¿cierto? Que de alguna manera causara algún interés, ¿cierto? Fuera para bien o mal, ¿cierto? Sí. O sea, ¿qué logramos con esto? La verdad que marqueteramente, de alguna manera, sin marketing no se puede hacer ningún tipo de negocio, no ha ido bastante bien porque no pasa desapercibido. Ahora, lo que estoy mencionando es cierto, nuestros papás le decían así porque era la marca de una cerveza, que todavía existe pero con otro nombre. ¿Cierto? Venía de ahí claro, ¿y hubo oficio de ahí de la marca? No, para nada, se no va por ahí. Bueno, y parte un poco por ese tema. Y también por otro lado es un poco reivindicar el nombre, porque así le decíamos nosotros. Entonces, en el gobierno de cuando se acaba la dictadura, hay una apertura comercial en el país y empiezan a llegar muchas cervezas. Y empiezan a competir con esta marca. Y esta marca ve mermada sus ventas y obviamente tiene que, para poder competir, cambiar el nombre y pasar de llamarse Pilsen a cerveza. Va un poco por ahí. Entonces, a lo que voy es que no ha ido súper bien porque causa dos reacciones en la gente. O les gusta o no les gusta. Sí, a todos nunca, les gusta. Nunca pasa desapercibido el nombre. Entonces, o se ríen o lo encuentran ordinario. ¿Sí? Porque está asociado al viejito Lacontu o al abuelito, ¿cierto? Va a pasar por ahí. Entonces, claro, pero bueno, la idea fue argumentar, Pilsen es una localidad de cerca de la ciudad de Bohemia, en Praga. Tiene una denominación de origen. Este tema no resultaría ni en Perú, ni en Argentina, ni en Uruguay, porque, ni en Brasil tampoco, porque allá existen inclusive festivales que se llaman el Festival de la Pilsen, por ejemplo. O sea, esto funciona acá en Chile. Bueno, nosotros cantamos para los chilenos y en nuestro idioma, entonces un poco como rememorar ese tema, es un tema romántico. Claro. Hacemos hard rock también, un poco de rock clásico. Entonces lo asociamos con eso y el buen humor también de la banda, pasa por ahí un tema, o sea, no sería lo mismo llamarse la cerveza Doble Trío, la birra Doble Trío, ¿cachai? Oso, llegó WhatsApp. Pasa por ahí. Oso, llegó WhatsApp. Está motivado por ese. Sí, a ver, cuéntenos. Lo audio. En audio. Un audio. Todavía. Así que, ojo, puede ser para bien o para mal. Censura. Sí, no, aquí no hay censura hoy día. Vamos. O sea, hasta ahora no censuramos. Bueno, cabrón, aquí camino para la casita. Solamente quería hacerle éxito, chiquillo, al Axel y a los compañeros que lo acompañan. Éxito en este evento, en el quinto festival ya de Recoleta. Va a estar filete, aprovechen y aprovechen de comprar sus entradas con anticipación. Un abrazo, chiquillo, éxito en todo. Ok, muchas gracias. Saludos ahí. Vale, Tom. Gracias, Tom. Faltaba un invitado y parece que viene en camino. Falta el invitado que viene medio, sí. Parece que está un poquito atrasado. ¿Quién viene atrasado? Porque viene Rubén Laiseca. Laiseca, no Ley Seca. Como el actor. Sí, pues como Pilsen y Ley Seca, claro. Como medio raro. No pega ni junta, parece, sí. Que el... Bueno, parece que con la Ley Seca se fomenta más el consumo de alcohol. No, está muy seca la Ley. Bueno, antes que se inicie y sigamos conversando, ¿por qué no vamos a un tema de alguna de las bandas invitadas del evento? Muy bien, pues. Podemos ir con Despiadados, el tema La Trampa. La Trampa. La Trampa. Para que lo presente ahí esa cámara, por favor. Vamos con el siguiente tema, Despiadados, La Trampa. La Trampa. We'll be right back.
trampa. Dominación.cl. Quieras con Pulso Cero. Y estamos de regreso aquí en Carrete Manía con el especial del quinto festival de rock Arena Recoleta. El quinto festival de rock Arena Recoleta. A huevo, no. Me bajó la banderita, amigo, por homenaje a. Ah, verdad. Quedaron a media asta. Estamos a media asta, amigo. A Nicarón Parra y al actor, ¿cómo se llama el actor? Marcelo Romo. Marcelo Romo. También hay un homenaje a la cultura chilena y a la artista. Gran actor chileno. Sí, tremendo actor ahí. Hizo escuela en Venezuela, actuó en Topacio. Se me cayó el carnet pesado. ¿Se acuerdan? Yo no vi esas cosas. Ni nací en esa época. Todas esas cosas. Además del Quincho también me dio esas cosas. Además. Oye, estamos aquí y llegó otro invitado. Apareció. Sí, compadre. ¿Quién sería? Apareció por allá atrás. Apareció de la nada. No diga que apareció por atrás porque mi idea. Muy no, peligroso. Me refiero a la ventana. Ah, la verdad. Un poco de Batman entró. Claro. Bueno, hola a todos. Bueno, me presento. Mi nombre es Rubén Laiseca y estamos esperando que todos los que están hoy día acá en línea, ¿cierto? Conectados. Que sepan de nuestro evento el 10 de febrero en Arena Recoleta, una locación
que es una locación under que está preparada especialmente para todos los que están escuchando, para que vayan a escuchar el buen rock. Y también, además, que tenemos bandas emergentes y bandas ya posicionadas en el mercado, y lo que queremos también es consolidar y hacer un tributo, siento, a Tumulto. Esa es nuestra invitación, nuestro desafío, que todos lleguen a ese lugar, que lo pasemos bien, y bueno, para eso tenemos rock, una producción especial para ustedes. Buenísimo. Oye, antes que sigamos conversando, los voy a invitar a que se ganen esta entrada para Sinergia de la Fiesta. El sábado 10 de febrero, de 2018, a las 16 horas, ah, bueno, no, en la Arena Recoleta. Hay una invitación, y tenemos también el disco de la Pilsen, Doble Trío. Esa es como a las 4 de la mañana. Sí, hoy, además de eso, tenemos nuestra parte de la producción. Están en distintos lugares en este minuto. Uno está en Las Cruces, otro anda por Melipilla, otro está en La Reina. Y bueno, esa producción están escuchando atentamente la. No era misión. Melipilla, era Peñaflor. Oh. Bueno, Peñaflor, hizo efecto la pizza. Anda cerca. Al lado, queda al lado. Y la verdad es que, bueno, que yo creo ojalá nos llamen pronto, porque quedamos. Estamos conectados siempre. Voy a hacer un llamado. Exactamente. A Pato Sasquatch, bueno, conocido. Dueño de Arena Recoleta, que se haga presente un llamado. O a Oliver Tratch, que anda por ahí, quizás donde. Oliver, ¿dónde estás por ahí? Atento. Sí. Que nos ponga presión. Diga el número, amigo. Más 569-5222-7316. Tan linda que su hermana, amigón, ahí dando el dominafono. Y lo pueden ver también. Bueno, y en la pantalla también lo pueden ver, el dominafono, para que nos llamen. Y también participe por la invitación para el festival en la Arena Recoleta, donde hay tremendas bandas invitadas. Y por supuesto, como contaba acá nuestro amigo, el homenaje a la gran banda Tumulto. Y no solamente tenemos música, sino que también nuestros amigos, como ven aquí la bandera flameando de Rock and Roll, Pulso Cero estampados. En Pulso Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Quería comentarles también. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Sí, la apreciado, porque no está sin audífonos. Perdón, sí. Bueno, en Pulso Cero, mira, pueden ver aquí las banderitas. Sí, la sus bandas, pueden también hacer poleras, chapitas. Tal vez, ¿por qué no ir a hacer unas banderitas ahí del quinto claro festival? Claro que sí. Para las bandas ahí que quieran. Merchandising, poleras, claro, chapitas. Tazones, gorros. Mira, nosotros estamos. Estamos en esa, estamos que. Con la idea de poder hacer participar al público, y que puedan tener algún regalito que nosotros podamos obsequiarle. Estamos buscando tazones, chuperos, poleras, así que. Creo que es una buena alternativa. Bueno, de hecho van a haber muchas pizzas ese día. Sí, esa es la idea. Aprovechamos de pasar para capear la calor, nada más. Solamente no por el afán de tomar. Bueno, y antes que sigamos conversando con nuestros invitados, yo los quiero invitar a. Déjeme que se me fue aquí. Se me perdió. ¿Cómo siempre se me pierde la? Gracias por el aplauso. Es que se me van las fechas, por amigo. Usted sabe que a mí se me olvida ya la fecha. No, pues ya, ahora sí. Esto es para el 27 de enero en mi bar, en Santa Isabel 0350, a las 22 horas, se presenta la banda Bonzo. Así que atentos, porque. Vocalista de Bebés Paranoicos. En dominación.cl tenemos invitaciones de regalo para este evento. Ingresa a dominación.cl y puede participar por las entradas. Atentos ahí a todo lo que se viene en dominación.cl. Y durante el. Se anunció hace unos meses atrás el Festival Campo Abierto, que iba a estar allá en. Usted se queda tranquilo un rato. Claro. Y era en el Parque Cachagua, el parque que le gusta a usted, amigo. A mi hermana. Y se trasladó acá a Santiago, al Parque Araucano, por problemas de logística. Y será mañana sábado 27 de enero en el Parque Araucano, con algunas bandas internacionales. Y alguien que, una banda que se llama Erlet Hoy, que estuvo en Frutillar y llenó. Mira, sí. Así que, y Fernando Milagros y Salamanca Selector, son bandas que han estado, que están ahí invitadas. Así que ya saben, ya, Campo Abierto 2018, tarde de música, picnic y baile el sábado 27 de enero desde las 15 horas. Así que para que estén atentos, y hay una, la entrada general a 15 luquitas. Tremendo evento.
Y mañana también, sábado 27 de enero, tenemos una noche de bajistas en el bar Gres, donde se presenta Sebastián Córdoba y Volcánico y América Paz. Ahí la gran bajista, sí. Y también hija de la gran Sol Domínguez, saludos por allá. Familia Musa. Un tarea, oso, llegó WhatsApp. ¿Otro WhatsApp, amigón? Uy. Escuchamos. Ah, que no, 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 es que no lo lee. No lo lee, me pasa, no lo alcanza. Que no veo ni hueá. No, ni... la verdad, no veo ni hueá. Y si una lolita lo veía al tiro. Claro que sí. ¿Cuál es? A ver. Ah, saludos, que estén bien, muchachos. No, no. Sí, ese mandó. No, pero es grande. Ese. Y, sí. Era una cadena. Y saludos, Axel dice: relájate, weón. Bueno, mande el nombre. ¿Quién? Que mande el nombre, sí. Si no. Oye, acá Alex Puebla dice: grande la Pilsen Doble Trío. Un abrazo, no. Amigos. Oh, gran guitarrista, ha trabajado en varios proyectos. Gran amigo nosotros, hemos tocado con él. Un saludo también, un saludo para él. Fue guitarrista de Matusalem. Otras bandas, gente con trayectoria, gente que ha rodado en la escena desde hace mucho tiempo y ha formado escuela. Sí, no, la gente más antigua conoce Matusalén. May de Olivera dice hola. No sé si será para acá o el programa de aporte. Hola. Gracias. Comunicativa. Bueno, así no, difícil que se gane la esta. No, con ese humor. Sí. Oye, y ya como les decía, escríbanos aquí abajo en el Facebook Live. Gracias, amigo. Y dice. Yere Borgoñita, no soy tímido. María por Cecilia este Candia. ¿Qué te pasa con mi niño Marco? ¿Qué ¿Están peleando ya? Y bueno, Juan Logan, como siempre, hola, saludos, que estén bien. Bueno, ahí hace alusión a un tema a nosotros, ¿sí? El primer track del disco, de los nuevos temas. Que se llama Tímido y un poco está dirigido para la gente un poco fanfarrona, que cree que uno porque no se anda luciendo de alguna manera. Es huevo. Sí. Va por ahí en la idea. ¿Dónde he visto eso? Ya, bueno. Katherine Villalobos dice: saluda a mi hermano Axel que está con ustedes. ¿Qué tiene? Tomás Entrema Fernández, buena cabros, su entradita es para el evento. Jejeje. Azucaz de la Cruz, buena cabro, aquí haciéndoles el aguante. Vamos, compa Axel, de parte de Raizo. Bueno, compadre, aguante Raizo. Oye, y. Marco Torres dice: mansa cabeza el Axel, pero no, por favor. Eso, oye, está bien censurado. No. Es que queda para vientos. Yere Borgoñita dice: Axel, muestra la carita. Aquí me tapo la bandera, porque sí, es un chico, pero ahí me veo, ¿no? Sí. ¿Cómo no? A media. Bueno, si estamos con el tema del Nicanor. Ahora son todos antipoetas. Sí. Claro, usted se nota por lo que brilla, compadre. Ah, gracias. Bueno, íbamos a preguntarle esas cosillas, pero dice acá: María Cecilia Candia, saluda a tu familia. Ah, sí, Marco Torres, Pipe, saluda, po. Oye, pero no aporten otras cosas. Sí, porque todos quieren saludo acá, mamá. Claro. Caco, Meruem, Axel, saludos a todos. Raizo. Un saludo, ya lo dije ya. Marco Torres, Axel con cara de cultura. Sebastián Donaire de Hoyos, buena cabros, como siempre viéndolos. Un abrazo a todos. Camilo Muñoz, buena los cabros. Acá saludo de la banda Despiadados. Ya sonaron ya, así que si se lo perdieron, bueno, sale que del streaming. Después, ya, la repetición. Sí. Jaime Lizaña, o pueden pedir otro tema de nuevo, pero sí. Cerramos con de nuevo. Claro, saludos, bueno. Pablo, grande la Pilsen, los mejores. Gracias, Jaimito, de Perro Muerto. También nos han acompañado, hemos tocado. Hemos Camilo Muñoz, Axel, QL, espabila el moco. Oiga, ¿cómo es? Puta, yo me quieren. Sí, bueno. Importa, ¡están matando un hueón! Eso, gracias, Iván. Oye, aquí ya saben, ya pueden escribirnos aquí en el Facebook Live. Motívense. Para que se puedan llevar la invitación y también, por supuesto, el disco de la Pilsen Doble Tío. No, trate, ¿no? A ver si se ve. Y mejor si llaman, porque se pueden llamar al Dominaforo que está. ¿Para dónde está aquí? Acá. Abajito. Ahí donde está. Ahí está. En a lo Maiden. La portada, ahí a lo Maiden. ¿Sí? Sí, la portada de sí, la Pilsen. Sí, un poco haciendo alusión al Somewhere in Time de, sí, de Iron Maiden, pero con humor. Me tienen una ahí, Pilsen. Me tienen de bufón ahí, me hacen burla los muchachos. Bueno, para eso estamos. Bueno, ya saben, ya entonces participen por el disco y también la invitación para el... Permiso, que se me olvida. Quinto Festival de Rock Arena Recoleta, el sábado 10 de febrero desde las 16 horas. Hoy la entrada a través de Passline, por si quiero, se la ganan la invitación. Y bueno, y aunque se la ganen... Hay que decir, voy a pasar un dato. Sí, las 100 primeras entradas tienen cover, así que... Los 100 primeros que lleguen también...
para recibir ahí su sí, pero tienes que ser bien claro eso, Axel. Ah, para todos los que están escuchando, la verdad es que son las 100 primeras entradas, pero que lleguen a la Arena Recoleta. Porque las entradas van a estar, las puertas van a estar abiertas a las 4 de la tarde ahí, y desde ahí obviamente vamos a empezar a repartir nuestro cover para que puedan cambiar el calor y puedan pasarlo bien. Y de entrada ya tenemos, ya casi estamos terminando la programación, el timing de las bandas para que todo pueda pasar y todo pueda ser muy fluido. Ahí lo vamos a anunciar. Buenísimo, ahí vamos a estar expectativas. Oh, un llamado. Llamando. ¿Aló? ¡Aló! ¡Aló! Buenas noches. Buenas noches. ¿Aló? ¿Con quién tenemos el gusto? Hablo con el alcalde de... ¿Cómo hablo con el alcalde? ¿De Talagante? Con el alcalde de Pitufilandia, Luchito Pablo. ¡Ah! Nosotros hablamos con el alcalde. Ah, el alcalde de Pitufilandia nos está llamando. Luchito Pablo. ¿Cómo está, Luchito? Se nota que el día es día de carrete y andan locos, por Dios. Sí, como siempre. Es que nos dijo, sí, pues. Hablo con el alcalde, pues, nosotros hablamos o usted habla con él. Epo. Epo. Ah, sí, claro. Ya. Oiga, ¿qué nos cuenta? ¿Nos quiere preguntar algo? ¿Nos quiere comentar algo? Se quiere ganar la entrada, parece. No, es que tu cliente no puede ir. Ah, claro. Ah, pues. Andan locos el día de hoy, parece, porque... Oiga, pues, ¿va a comentarnos algo? ¿Preguntar algo? Nada, estuve chotando algo del festival que están promocionando en esta ocasión, que andan los organizadores ahí presentes, parte de la banda, y es una buena iniciativa, por lo menos para el mundo de la música chilena, así que todas las pilas con la fiesta nomás, estimado, todas las pilas, como corresponde. Está tirando buena onda. Muchas gracias, Luchito, gracias. Por su llamado, y hablamos el domingo entonces. Así es, me están matando temprano, por Dios. Sí, pues usted tiene que estar durmiendo ya hasta ahora. ¡Ah, yo no soy cabro, chico! Pero ¿cómo? Pues yo estoy diciendo que usted se cuida. Y no se descarrilan las noches. No, yo soy igual de las tres noches, así que tranquilo, un buen bueno. Ella. Ya. Bueno, Luchito. Así es. El apoyo ahí. Por supuesto, como siempre, los colegas de Dominación.cl apoyando, por supuesto, a la música chilena. Eso, muchas gracias, Luchito. Un abrazo, muchachos, y a seguir con el programa como siempre lo hacen, estimados. Un abrazo. Gracias, Luchito. Nos vemos entonces el domingo. Desde Pitufilandia nos llamaba Luchito Sama. Gracias por su saludo ahí. Oiga, y bueno, seguimos acá con el quinto festival en la Arena Recoleta. Yo cuento aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bandas, ¿verdad? Claro, pero ahí ese flyer no está actualizado. Ah, oh, lo que pasa es que claro, todavía no cerramos con el... Ah, pero faltan bandas. No, ya está ya. Las últimas dos bandas que hemos hecho saludar, Alligan, que son de Recoleta, van de local ese día, y Rise. A ver, dije 6, 7, 8 bandas entonces. 8 bandas, ya está cerrado ya. Claro. Buenísimo, entonces, a ver, tenemos a Priapo, La Pilsen Doble Trío, Impact. ¿Cómo se dice eso? Plexo. Son death metal, vacilón, como se denomina. Halligan y Raizo, y por supuesto Tumulto ahí en el homenaje a las grandes bandas chilenas en la, podríamos decir que, en la herencia de Oliver. Para Poncho Vergara, este año se conmemora la muerte de Ponchito, así que sí, es una buena parte así para conmemorar lo que ha sido el legado de Tumulto y de Poncho. Tremenda banda ahí. La escuela que formó, claro. Tremendo artista. Y no tan solo ellos, tan solo... Y Poncho, la verdad que es por ahí el ícono que representa a muchas bandas que formaron movimiento en aquella época. Claro. En tiempos difíciles, en dictadura, en donde los mismos pacos no sabían qué lo que eran ellos, les preguntaban. ¿Qué es lo que son ustedes? ¿Son hippies? No tenían ni idea de lo que sea. ¿Qué wey andan acá? Claro, entonces como que le daban un poco la pasada. El otro día en otra radio Oliver contaba que a veces los pacos los controlaban y una buena onda ahí porque no encontraban que no andaban haciendo nada malo. No le daban la pasada para pegarlo a fichas. Para pegarlo a fichas. No es como ahora que todo es Facebook. Claro. Las redes sociales eran... O sea, malo, todo era pulso. Pulso de verdad. Así es. Hoy día no, ahorita no, 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 no,
¿Llegó WhatsApp? A ver, amigo, ¿qué me dice el WhatsApp? Pero en WhatsApp. Ah, tiene. Ah, ¿por qué? En WhatsApp. A ver. Sí, miren. Escuchen con atención. Hola. Hola, tío Axel. Y te voy a mandar un beso muy, muy, muy grande. Te quiero mucho. Lo pongo de nuevo, lo pongo de nuevo. Ya, ¿Hola? Hola, tío Axel. Soy yo, la Amy. Y te voy a mandar un beso muy, muy, muy grande. Te quiero mucho. Yo también ahí. Oh. Ay, un saludo ahí. A todos los chochos, tío. Que llore, que llore, que llore. No, pero un saludo ahí. Chiquitita, ¿qué? No lo teníamos preparado, pero o sea, aquí está. Ah, bien. Ahí salió, que pase. Que pase. Que pase, la madre. No, pues oiga. Ah, no, eso. Así que, bueno, así como ella, mira, ahí ella mandó un saludo, anímense, manden saludos. Aprendan. Y eso, aprendan, porque. Y no tiren caca como el otro weón que dijo que tenía en la media cabeza. Motívense para ganar el disco y la entrada. Eso es la entrada sobre todo. Claro. Bueno, y siguiendo acá, no sé si lo leí. Brian Zamorano dice, grande la Pilsen, saludos desde San Vicente, TT. Bien, muchas gracias, un saludo también para Brian, él es el productor de un evento que se realiza a fin de año. Nosotros hemos participado en dos ocasiones, las últimas dos. Ellos son una ONG, por llamarlo de alguna manera, ¿cierto? No tienen ningún apoyo ni de la municipalidad, ni ninguna, salvo las botillerías que auspician con algo de cerveza para las bandas, ¿cierto? Se ponen como claro, y todo en pro de la limpieza de un estero, que en estos momentos no me acuerdo, en el cual han hecho una labor súper bonita. Ellos han recuperado el estero en donde lo han ocupado los pobladores de vertederos, etcétera. Entonces se han preocupado de limpiarlo, han hecho la verdad que una labor bastante bonita y a pulso también, pues, así que un gran saludo a Brian Zamorano, que nos ha atendido las dos veces, pero extraordinario. Saludos. Oye, yo quisiera aportar algo con respecto a lo que estás hablando, que me parece una genialidad tu aporte, porque nosotros pensando en esta producción de este 10 de febrero, pensamos que las bandas nacionales, las bandas emergentes y las bandas ya consolidadas no partieron solas. Sí. Han tenido un camino largo que recorrer y el cual no ha sido muy difícil. Por ejemplo, esta misma radio que estamos aquí, y quiero agradecer este espacio a dominación.cl, sin duda no tendríamos la misma oportunidad en otras radios de frecuencia modulada, ¿cierto? Pero sin embargo, salen, emergen del under como nuestra música. Excepto de los muchachos acá presentes que entregan toda la calidad del sonido, el talento, y le ponen mucho tiempo para que esto salga maravilloso. Yo digo que la creación no es solamente, este evento no es solamente la creación de los muchachos como banda, como tal, cada una, en este caso son 8 bandas las que van a estar ese día, sino que también detrás de ellos hay una productora, hay gente que se ha movilizado, que está tratando de entregar todo lo que puede dar para que este evento, los que lleguen en una cantidad, ¿cierto? Ojalá tengamos lleno ese día, el 10 de febrero. Exactamente, pero ¿saben por qué, muchachos? Y quiero decirles esto. Porque esto que estamos haciendo es en pos de que hagamos desde ya, que emerja un movimiento, pero un movimiento fuerte en reconocer las cosas nuestras. No tenemos por qué a lo mejor pagar 120 mil pesos por una entrada, 100 mil pesos, que es una burla, porque finalmente lo van a pagar a crédito, es cierto, lo van a pagar con tarjeta de crédito, que es un sistema que nos pusieron, ¿cierto?, para que podamos quedar endeudados. Van a disfrutar una vez, pero definitivamente no es lo que queremos llegar nosotros. Queremos que ustedes lleguen directamente al artista, puedan conocerlo, puedan abrazarlo, darle la mano y conversar con ellos. Conocer en más que en el trabajo. Así es. Y lo más fundamental, que yo sé que los que van a ir, Axel, amigos, yo creo que los que van a ir son también muchachos que están haciendo música. Se ven reflejados en ustedes. Y eso es un tema súper loable. Yo creo que tenemos una responsabilidad grande el 10 de febrero de que todo sea exitoso, de portarnos bien, de que no tengamos ningún problema. Que la seguridad, ¿cierto? Que vamos a estar ahí, vamos a estar dando el todo por el todo para que las personas que vayan
ojalá sea un recital único y repetible, porque estoy seguro que la Arena Recoleta tiene, va a dar mucho más que hablar. Y este es solo el comienzo, chiquillo, así que estoy feliz por eso. Mira, la verdad es que... ¡Fuerte el aplauso! Yo por ahí escribí en el... Bueno, no es derroto lo que estoy haciendo, pero me llegan saludos, están hablando, te están dando también ideas, ¿cierto? No las digas así porque acá las copias. No, pero ideas para comentar. Yo por ahí escribí en la tarde en internet, yo lo he conversado con Pato Sasquatch, y tiene un poquito de relación a lo que tú estás comentando, el esfuerzo y la dedicación de que cada uno de los roles, ¿cierto? Que, o de las personas, digamos, en este caso la productora, las bandas, ¿cierto? La gente que... El equipo técnico, ¿cierto? Claro. Para formar escena se necesita que cada uno cumpla la función como corresponde. Así es. De manera profesional, de manera comprometida. O sea, que esto no sea el lote. Y eso... se va a ver reflejado en definitiva en la convocatoria. No quiere decir de que si van 50 personas nosotros no lo vamos a hacer. No, igual bien, se va a hacer. Yo ¿cierto? Creo que o que esa gente. Yo creo que el 50% es banda, el otro 50% es la producción. Claro. Igual está hablando que. Llegó WhatsApp. A lo que voy yo es de que. WhatsApp, amigo? Ah, perdón. Oso, llegó WhatsApp. ¿Qué es audio? Audio, A ver, pero con filtración. Me asusta un poco el audio. No estoy filtrando. Dale, nomás. Sin censura, si esta hora ya. Sin censura, vamos. Somos una radio under y seamos under de verdad. Eso, vamos. Hola, tío. Hola, tío Axel. ¿Hola? Soy yo, la 10. Y lamento que mi papá te llamara Cabeza Gigante. Te amo. Oye, ¿qué queda para nosotros? Para mí en particular, güey. A mí me dice el búfalo, no por lo que hombre. Ay, por loca de eso. La sobrina de acá de nuestro... Un beso, cliente. Oye, para cerrar un poquito del tema, imagínate lo complicado que es para nosotros ahora hacer escena. Imagínate cómo fue en el tiempo del Poncho. El tiempo de bueno, y en definitiva lo que quiero decir es de que hoy en día la Arena Recoleta se ha convertido en el Manuel Plaza de aquella época. Mira, es qué bonito, bonito, ¿sabes? Es bonito el galpón donde iban a tocar nuestros viejos. La galería, gran galería. Claro. Bueno, habían varios, pero estaba el Manuel Plaza ahí en Itarraza, cerca de la señora. Entonces estaba también Nueva York 57, 27, Matucana 19, habían Gran Avenida también, como dices tú, el Teatro Novedad. Entonces así ellos hacían escena, imagínate nosotros con toda la tecnología que tenemos hoy en día, pero así todo cuesta. Porque todo básicamente sale de nuestros bolsillos. Yo comprendo y tengo súper claro que la productora, cobrando 3.000 pesos o 5.000 pesos, no se van a hacer millonarios. Para nada. O sea, no va por ahí el tema. Es cosa de agarrar una calculadora. Queremos decir lo siguiente, que muy bien lo que tú acabas de decir. Porque en realidad, el tesoro más grande que nosotros vamos a poder evidenciar no es el registro que va a quedar para el futuro, porque como les dije antes, esas bandas que están ahí van a ser únicas, porque tal vez en el futuro se van a dispersar, van a estar en otro lado, van a hacer música, van a cambiar de vocalista, etcétera. Ojalá es que no ocurra eso, pero hoy día tenemos grandes bandas nacionales que por peleas internas se han separado, ¿ya? Y no es que estoy diciendo que puedan ser los Beatles, ¿cierto? Que los grandes sí. se separaron, ¿cierto? No se van a pero separar hoy día, hoy día tenemos unos bunkers separados, tenemos otras bandas, ¿cierto? Como La Ley, Los Tres, etcétera. En fin, lo que yo digo es que por eso que es importante asistir a los eventos en vivo. Que, claro, yo lo puedo ver por streaming, por celular, pero no es lo mismo. En todo caso, no es lo mismo. Es lo que siempre hacemos acá, de que decirle a la gente que salga, que vaya. Incluso a las 18 horas viene una banda a promocionar su evento, mañana gratuito, y son 6 bandas, y hay gente que no sale, no quiere salir. Claro, pero ¿cuál es la autocrítica? Yo creo que ¿sabes qué es lo que pasa justamente, Iba Vaya? Que es, hay un fenómeno que nosotros nos hemos vuelto completamente cómodos. O sea, ¿qué significa eso? ¿Como público? Como público, como espectador, pero hemos perdido la capacidad de expectación, la capacidad, sino que todo está llegando por vía
por vía celular, por vía computación, y vemos cosas atroces, por ejemplo, que no es que yo le sea exagerado, pero vemos a lo mejor en segundos vemos muertes en el Líbano, en Siria, y eso ya no nos preocupa, o sea, porque vivimos en 8 metros cuadrados y nosotros estamos bien en la casa, todo está bien, pero estamos a puertas, chiquillos, y esto es súper importante, la humanidad también, yo creo que tiene claro, que más de algunos, hay dos personas hoy día en el mundo que apretan el botón y se acabó la historia. Hoy día leí algo que estábamos a 30 segundos de una hecatombe nuclear. Y no estamos lejos. A los 2 minutos de la noche. A los 2 minutos 30 segundos. Sí, claro. Pero yo lo que yo quiero decir con esto, que las bandas que emergen hoy día, el rock, está relacionado con la crítica social, con la ruptura de lo que está establecido. Yo creo que si no, no sería rock, ¿verdad? Ajá. El rock es lo que dice, sí. No, basta, y nosotros tenemos nuestro movimiento y vamos a decir esto y ahora y aquí y ahora. Es como la canción de Barón Rojo, El Malo. Exacto, muy bien. Oye, yo los quiero seguir invitando para que escriban en el Facebook Live, nos manden audios. Y porque tenemos acá, antes que vayamos al WhatsApp, amigos, tenemos aquí a Ángelo Roca, grande búfalo, frontman de una de las mejores bandas del circuito. Muchas gracias, mi gran amigo, siempre estamos en contacto, nos juntamos poco, nos vemos poco, pero nos queremos harto con mi compadre. Él también era locutor, también productor de otra radio que por ahí no se mantuvo. Él también sabe mucho más que yo, en particular, lo que es manejar una radio, tanto como usted, me imagino. Entonces, siempre agradeciéndole la buena onda. Nosotros como banda hacemos lo que nos gusta hacer y al parecer ha tenido buenos resultados. Bueno, Yere Borgoñita dice, iré a celebrar mis 30. Así es. Y dice acá, yo quiero conocer al productor y pedirle por lo Leo. Oiga. Y Ángelo Roca dice aquí, que la gente salga del Facebook y vaya a ver rock nacional, más que por eso. Eso es. Pero salga del Facebook después que termine el programa, porque ahí si no, sí. No nos vamos a ir a la tele, que nadie se va a ganar la entrada. Esa es la actitud. Que al menos tengan en alerta las notificaciones. Sí. Y la actitud es salir de esto y vamos al recital, sí, y vamos al concierto. Es importante eso, de que la gente hoy en día está muy conectada a esta cuestión y nos ve alrededor, incluso hay gente que camina en la calle, cruza con el celular. Claro, no ve nada. Pues oferta hay. Buena, cabros, buena la iniciativa, aguante las bandas emergentes, aguante la pizza en doble trigo. Muchas gracias. Bueno. No sé quién es. ¿No dice quién es? Pero el amigo ahí que se identifique, porque si no va a pasar como incógnito, pero se agradece la buena onda y con la pizza. Compañero, oiga, ¿otro más? Otro más. Todos los WhatsApp inmediato mientras estamos acá. Ya, dice, buena, soy Camilo Muñoz, bajista de la banda Despiadados. Un saludo a todos y nos vemos en la Arena Recoleta. Aguante la escena nacional. Mortal, partimos el programa con un tema de ellos, así que espero conocer a los amigos de Despiadados. La verdad que el G-Metal que hacen es bastante bueno. Es de total mi gusto. Ya saben, ya, quinto festival en la Arena Recoleta, el 10 de febrero, y las entradas... si que me estoy mal, me corrigen, pero dice un valor de 3.000 pesos general y el día del evento 5.000 pesos. 5 lucas. Disponible en Arena Recoleta y, oye, ya estoy interesante. Claro que sí. Además de Pastline, y también interesante que hay bebestibles y comida. Porque ahí son cuántas horas. Oye, una cosa importante. Hasta máximo 2:30. Una cosa importante, chiquillo, y los que nos están escuchando, Ubuntu Producciones, la que está detrás de todo esto, y por qué Ubuntu Producciones. Bueno, no sé si ustedes conocen un poco la historia, pero brevemente les digo que Ubuntu significa cooperativismo, solidaridad, unidos, todos unidos. Y la idea es la fuerza. Tenemos Ubuntu en Linux cuando tenemos, ¿cierto? Nos mandamos, subimos a la nube de internet, ¿cierto? Y compartimos las ideas, compartimos las noticias, compartimos lo que está pasando. Y Ubuntu es compartir, es distribuir, ¿cierto? La energía y poder disfrutar entre todos. Esa es la invitación este 10 de febrero, por eso que es importante que ustedes vayan, vamos a pasarlo bien, empieza a las 4 de la tarde, tenemos bastante que mostrar, chiquillos. Excelente. Buen sonido, eso es importante, Axel, decirlo, el sonido que tenemos,
va a ser de primera calidad, no tenemos nada que envidiarle a ninguna, a ningún otro lugar. Y lo importante es que estoy seguro de que ustedes van a poder apreciar un espectáculo de calidad a muy bajo costo. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que ustedes disfruten, lo pasen bien, y no queremos decir, oye, lo estamos de alguna forma lucrando, pero 30 veces por ustedes. No, queremos que ustedes vengan para allá. Claro, porque hay bandas, por ejemplo, hacen una tocata con dos bandas, 15 lucas. Oye, lo otro bueno. el desafío es que si va uno que ya está escuchando la radio, que invite a otro y ese otro a otro. La idea es que podamos ganar la Recoleta ese día 10 de febrero. Así oye, antes que sigamos, ante Ala Pincheira manda saludos a la Pilsen y nos vemos en el Arena Recoleta. Así que antes que sigamos conversando, ¿qué les parece si vamos escuchando un tema? Por supuesto, eso vamos, le damos. Claro que sí. ¿Qué música quieren programar? Tumulto, yo me gustaría un ratito. Perfecto, algo clásico. Algo clásico. Tumulto tiene copyright. ¿Tiene? ¿Estás seguro? Pero ya tenemos algo. Oye, por ahí tenemos un mensaje pronto de Tumulto, viene enseguida. Yo creo que después de este tema venimos con un mensaje. Entonces, vamos directo. Con algo. Tengo de Halligan, tengo dos cosas de Impact y Plexo. Vamos con Halligan. Halligan, ya compadre. Entonces le dejo. Así, atento ahí, Halligan. A esa cámara del fondo, compadrito, manda el tema. No me recuerdo el tema, me van a matar por eso. Gracias. Pero vamos con la banda Halligan. Bueno, que lo descubran nuestros amigos. Claro, ahí. Que no es Halligan, ¿no? No, es Halligan. Halligan. Halligan o Halligan. Después me van a golpear, pero... El estilo... Halligan. El no estilo es, nada, es la respuesta de todo. Muy bien, por ahí excelente usted. Traducción. Que lo descubran los muchachos. Lo alcanzó a eso. Pónganle oreja ahí. Lo que quieras con Pulso Cero. Momento, amigo. ¿Sí? ¡Al aire, señor! Ya, estamos de regreso y nos llegó un audio. Sí. ¿Sí? Sí, llegó el audio. ¿Lo podemos conectar allá? No. Sí, ¿cuál? No. Alcánzalo. Traiga la pituta para acá. Hasta ahí. Si no lo conecta, los invito yo a Pulso Cero Estampado para que puedan revisar en Facebook toda la cantidad de productos que tenemos, boleras, estampados, gorros, chapitas, y por supuesto sigan llamando ahí, en ese lado, ahí está el domina abajo la mesa, abajo la mesa, ahí está el domina fono para que nos llamen y participen también por la entrada para el quinto festival
Estamos listos. Arena Recoleta. Y por supuesto, el CD aquí. Mira, el CD. De la Pilsen. De la Pilsen, doble trío, tremendo CD ahí. Y sale una micro. ¿Por qué sale una micro? Es interesante ese Transantiago ahí volando. La Pilsen, doble trío. Como la nave espacial. Van a llegar unos Transantiago, unos buses que vuelan, la verdad. Eso están prometiendo, la prometida cada pila. Vamos, juguemos. Ya. Hola, amigos de dominación.cl. Acá está, en las palabras, Oliver Vergara, con Tumulto Herencia Rock. Les mando un saludo, un mega saludo desde Tumulto Rock, a todos los fans del rock, y quiero invitarlos a este quinto festival en Arena Recoleta el 10 de febrero a las 16 horas, en la cual tocan varias bandas. Priapo toca la Pilsen doble trío, entre más bandas que hay, y les mando un mega saludo y vamos, compadre, que el rock se puede. Y asegúrense con las preventas que vienen con cervecita. Un abrazo, amigos. ¡Grande Rock! Gracias, gracias. Vale, Oliver, tremendo valor ahí. Tremendo saludo. Bueno, algunos tal vez no lo conozcan mucho, pero pueden encontrar en rockandwrestling.com. ¿En dónde? En rockandwrestling.com, como lo pueden ver. Encuentran los videos, tenemos por ahí una entrevista ahí con el Oliver también, años atrás, en el Salón de la Fama. Y hay unos videos exclusivos ahí de tu gusto en... Cuando tocan en el Monster of Rock, de Kiss, Slayer y Blackstar. Eso fue en el 98, unos videitos. No sonaba muy bien. No, hubo críticas, pero que la adaptación más 8 fue para los años también. ¿Qué año fue? ¿90 y tanto? Creo que fue el 98. Sí. Por ahí. Eso ese año más o menos que... Como que rebote, pero eso tiene la solución. Se maneja con cortina, ¿cierto? Porque eso es una lata del fútbol. Sí. O sea, el concierto fue una lata, pero producto de la estructura. Bueno, okay. Ahora sí, 2-2, sí, hey, sonido. Como ya les dije, en rockandwrestling.com pueden encontrar tremenda información, claro, también sí. De Tumulto. Sí. Oye, y aquí Ángelo Roca dice, oh, la Pilsen, el hombre de la mancha magenta. Ah. Y Consuelo Gómez dice, tremendo el disco de la Pilsen doble trío. ¿Quién? Consuelo Gómez. Oiga, lo mejor lo quiere de regalo, ¿no? ¿Ah? A lo mejor lo quiere de regalo, si lo quiere de regalo. Que llame. Que participe y llamen para que también ganarse la invitación al quinto festival Arena Recoleta. El más jugado se la lleva. Sí, sí, eso. Exacto. Es. Oye, yo creo que están escuchando los que están ahí en online hoy día. Pueden perfectamente colocar su comentario y por favor, está la entrada ahí, está llame, listo. ¿No? Está el CD. Está todo para que ustedes puedan ganar. Ahora, chicos, una cosa importantísima. Ese día, importante, muchachos, cada banda va a traer su público. Eso es súper importante porque cada banda obviamente tiene su público y lo van a pasar muy bien. Yo creo, y no creo estar muy equivocado, según nuestros cálculos que hemos hecho con Pato, que es de la Arena Recoleta, que está siempre en los eventos, él nos dijo que esto se venía bien, se venía grande, y que este festival, como es el quinto festival, va a prometer algo, seguro algo, digamos, que va a dejar una huella. Y nosotros queremos el desafío que este quinto festival pueda ser también después el sexto festival, y así consecutivamente, porque creemos en el rock y creemos en la creación de los muchachos que hoy día están ahí emprendiendo con la música, con el talento. Y todos los muchachos que están hoy día escuchando, dele musicando ahí, dele tocando la batería, el bajo, la guitarra, vamos, como sea, y de a poquito, vamos, que salen las notas, salen los acordes, ¿cierto? Y sale la letra, y finalmente una creación. Eso es el arte. En definitiva, claro. Oye, estamos en el quinto festival, ¿cómo ha sido la...? Eso, muchas gracias. Estamos en el quinto festival, ¿cómo ha sido la recepción en los festivales anteriores, entre el público, el cuarto, y las bandas también? Cuarto estuvo ligado a lo que fue un poco más el punk, que es paranoico, ya escena más conocida. Dander estuvo bien poco. Oye, a propósito de paranoico en el mismo lugar, y de punk, tenemos fiscales a dos, me parece, ahora en la Arena Recoleta. Dos, si no me equivoco. Sí, sí. ¿Se maneja en la cartelera de Arena Recoleta, chicos? No ha llegado nada. Ahí, Pato Sasquatch. Patito tiene que estar acá conectado con dominación.cl. ¡Ahueonao! Justamente. Yo no le dije, compadre, del otro lado, del otro mundo, no te dice lo que piensa, ¿no? A veces no lo decimos, pero no somos de los otros que se quieren aquí quitar. Oh, no, sí.
entramos discusión. Si nos invitan ya, vamos igual, pero. Dígame. Oso, llegó WhatsApp. Oye, 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 tenemos en línea al pato Vaticana, compadre. Está en línea, que está ahí. Tiene que llamarme, compadre. Mira lo que dice. Bueno, ¿qué le digo al patito si está escuchando. Está que por favor mande un audio. Mande un audio. Ah, sí, porque mande un audio. Mande un audio para poder que lo mande con una voz, por favor. Sí, eso es. Ella. Rockero. Tiene voz de locutor. Y además tiene voz de locutor. Acá llegó. ¿Qué? ¿El WhatsApp de allá qué es? Claro, dice saludos, buenos programas, buena foto. Dice que es bajo perfil. ¿Creen eso ustedes del pato? No creo. Claro que sí. Mide como dos metros, lo que dice bajo perfil. Saludos. Saludos, Axel de Marco. Oye, me habéis saludado como 5 veces ya. Participa ahí, llama para darte la entrada. Motivado ahí, pues esa es la que queremos. Si no, vamos a hablar todo el rato de mí, no es la idea, venimos a hablar del festival. Oye, Ángel, me lo contagio a todo, hijo de la perra. Dice, quiero invitación, rayos, ¿cómo es eso? No, no, tiene que participar. Tiene que llamar. Por último, díganlo, no sé. Como rájense. Si le gusta alguna banda, no sé, pide un tema. Dímelo bonito. Eso. Oye, y Camilo Muñoz dice: yo quiero ganarme el CD. Oye, no. Gracias. Y Juan Logan dice: el festival que harán será mejor que el festival de Viña. Juan Logan. Oye, acá nosotros tenemos. Entre nos tenemos, obviamente la producción tiene su propio WhatsApp de grupo. WhatsApp y estamos recibiendo los comentarios. ¿Comentarios? Diga, y Oliver está muy agradecido de lo que acaba de sonar, ¿cierto? En esta radio. Y yo sé que él le encantó mucho. El pato dice que es bajo perfil. El pato, además de ser bajo perfil. Patito, compadre, la Pato arena. Sasa. Oye, ¿qué bandas internacionales has tocado en la arena? Es que, si tuvo varias. Bueno, Violento creo que fue una de las. Yo creo que el pato sí. Si él hablara ahora, si es que ojalá pudiera hablar. No habla porque debe estar muy ocupado. Ya, quizás. Todavía está celebrando sus menesteres. Saludos al patito. Sí. Bueno, son las 11:02 de la noche, sí, y yo creo que sí. El pato debe estar a lo mejor agonizando. Pero por favor. Oye, no falta ese. Sí. No, pero hacemos un llamado que por favor se comunique con Planeta Tierra, Pato Sasquatch, ya que se está haciendo el loco por ahí. Que llame al dominafono. Sí, llame más. Ah, nos dice que va manejando el pato. Ah, bueno. Ya. No, ¿de creen o no? ¿De creen? ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Bueno, ahora sí el patito está grabando un audio para todos los que están hoy, ahora atentos acá en la radio. Y en breve, ¿cuántos minutos más vamos a regalar la entrada, Axel? ¿Quién? Al final. ¿Llamado? Al final, perfecto. ¿Llamado? ¿Qué pasó? Sácate los guantes. Cortó el lindo. ¿Quién eres? Al amigo que llamó. Que llame de nuevo. Sí. Pato, si eres tú, por favor, manifiéstate. Oiga, antes que sigamos con el evento, yo los quiero invitar también al octavo festival de la Cineteca Nacional, porque está dándole con todo a los nuevos estrenos del cine chileno. Y también hay una. En exclusiva, hay imágenes inéditas de Violeta Parra y de Santiago de los 50 que se van a poder ver en este festival. Y hay un final de evento el 30 de enero a las 20 horas con un concierto gratuito del trío de Ernesto Holman, Etno Jazz. Por favor. Ernesto Holman ahí lo tenemos también en Rock and Roll. Buenísimo. Ganó uno de los premios del año pasado. Así es. Y de hecho estuvo también. En el Festival Guama del año pasado estuvo ahí. En Recoleta. ¿Y ahora están llamando? Cuéntenos. Aló, buenas noches. Aloha, ¿cómo estamos? Bien, sí. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Cómo están, chiquillos? Habla el Ángelo Roca por acá. Hola, Ángelo, ¿cómo estáis, amigo mío? Bien, ¿cómo está, Búfalo? ¿Cómo está, brother? Puta, bien, pues aquí haciendo difusión, invitando a los amigos a que vayan el día 10 de febrero. Y también, pues, espero que llegue vos, hermano. Así lo veo, brother. Bien, usted tiene que hacer lo suyo, como siempre. Y ahí la entrevista está saliendo, pero filete, compadre. Se agradece el programa entretenido que hacen los chiquillos ahí, así que. Muchas felicitaciones para todos, muchachos. Bien, compadre. Agradecido. Oye, que lo estamos tomando. Sí, no, aquí también, pues yo ahí lo estoy escuchando, viendo también y tomándome
alguna cosita para el güero seco, digamos. Un vituperio. ¿Eh? Sí, está bien. ¿Sabes que viene en la noche, no? ¿Estaba preparándose para el fin de semana? No, cosita, no, no ni tanto, sino si mañana es que levantarse temprano. Sí. Está estudiando, Angelito está estudiando, toca, haciendo las tareas. Mañana toca cubrir la, mañana toca cubrir la cumbre del rock chileno, entre comillas, digamos. La cumbre que no es cumbre del rock. Ah, ¿había cumbre? Sí, la cumbre de la música chilena, debería ser. Ah, la cumbre de la música chilena. De la música chilena. Acá está la verdadera. Este debería ser el nombre correcto, ¿no? O festival de la música chilena. Lo que pasa es que estos fornos son de mejor audio, ojo. Acá está el verdadero. Oye, Ángel, que te vaya bien mañana, porque usted hace un trabajo espectacular para los medios. Muchas gracias, compadre. Así que siempre estamos pendientes ahí de su labor. Sí, pues así que mañana hay que estar tempranito por allá. Todo el día, así que nos vamos a secar, pues, compadre. Buenísimo. Hay que hidratarse en este ánimo, momento entonces, para mañana. Ánimo, un abrazo. Oye, compadre. Mucha fuerza para mañana, compadre, y te deseo lo mejor. Hola, muchas gracias, Martito. Compadre. Que les vaya súper bien en el programa, compadre, entretenidísimo. Así que, vale, y tú que es un temita de tumulto, por ahí, fantasías podría ser, ¿eh? No, hay copyright, hay copyright, así no se puede. Ah, ya. Son como una radio under, pero me parece que no tan under, ojo. No, es que SSD te corta la cola. Siempre la ley. Creo que es uno de la Pilsen, uno de Priapo, entonces, ¿no? Ahí podría ser. Ahí podemos estar a conversar, estamos poniendo ahí. Eso. Compadre, espero, espero verlo ahí en el festival el 10 de febrero, como corresponde, en Arena Recoleta, que es un lugar que concurre la gente que nos gusta el rock nacional, el circuito under de estos momentos. No, y tiene y toda la oferta y garantías que te entrega, pues si tú no te puedes ir bien para la casa o te vayas acompañado al lado, tú tienes unas piezas bien baratas que no, por supuesto. Están disponibles. Ay, parece que esa niña viene de allá. Oye. Pasa que cuando uno está sobre el escenario se ven las ventanas abiertas cuando están medio acalentados. Claro. Sí, sobre la tarima se ven cosas que el público no ve. Así que, ¿no? Imposible comentarlas por acá. Me excita. No, vamos a omitir algún tipo de comentario, compadre. Eso. Un abrazo. Oye, compadre. Dile a los chiquillos que se rajen con la entrada, compadre. ¿Eh? ¿Cómo es la cosa? Puta, no depende de mí, Juan. Yo, la verdad que nosotros pusimos el disco a disposición, solo es la productora, pero. No, compadre, usted sabe que son bromas sanas, así que ya, todo el aguante y nos estaríamos viendo por allá, ¿no? Vale, un abrazo. Un abrazo a los muchachos ahí, a todos por allá. Compadre, aguanta todo. Un abrazo grande. Chao, chiquillos. Están matando un huevo. Chao, chao. Bueno, ahí está el llamado al Dominafono que está ahí en pantalla y. Que su hermana lo pueda repetir, amigo. Dominafono. +569 52 22 73 16. Eso. +569, me lo sacaron de allá, de la muralla, no me acuerdo ya. 569 52 22 73 16. Y también la agenda para el resto de la programación de dominación.cl. Oye, y siguiendo para terminar lo que le hablaba de la Cineteca Nacional. Pueden encontrar la información en cinetecanacional.cl, donde también se viene, déjeme buscar para no dar mala fecha, Cineteca. Que por ahí hay un conversatorio el 30 de enero también, y hay un homenaje a los 50 años de cine de Jaime Badel, con un homenaje en la Cineteca Nacional. ¡Crack! ¡Puta, sí. Me estaba diciendo matando al artista, por decirlo! No, así que ya saben. Un crack Jaime Badel. Y grande la Cineteca Nacional, porque está ahí con el cine chileno, pero dando tremenda cátedra. Y hoy atento a los talleres que de repente salen ahí. Así que eso. Ahora soy crítico de cine. ¿Usted se licenció de este viaje? Sí, pues fui todos los días. ¿Recibiste broma? Sí, también. Pero lo voy a traer acá para sacar pica. Mentiroso. Oye, acaba de llegar un mensaje del Patito Vergara de la Arena Recoleta. Ahora sí. Desde Las Cruces, me parece. De Las Cruces. Y bueno, vamos a conectarnos acá vía satélite, como dijo mi compadre. Póngale la pituta ahí. Póngale el pituta al caballero. Póngale la pituta al caballero. Chile también tiene un satélite. Ahí no va, ahí no va. Anda, anda. Sí, porque se pasó. Pasar alfa. Se perdió. Bien. Han sido varios proyectos los que han dado. Sube todo el volumen de salud. Ahí vamos. Momento, muchachos, que estamos en la programación. Estamos en vivo y en directo en Dominación. Eso es importante porque. Ese es el gusto que tiene la. Sí, esa es la idea. La transmisión en directo, ¿no? No está editado esto. Pero se está demorando un poco. No, es que. Ahí va, Patito Vergara, compadre, con ustedes. Hola, chiquillos de la radio. Bueno, aquí estoy yo de vacaciones, así que
la parte del puerto. Y estamos está celebrando ahí con los viejujos, ¿eh? Bueno, no. Así que de ahí viene como la beta artística. Oye, y la tecnología nos pilla hoy en día, pero ahora sí, ahora sí. Estamos en vivo. Es... No, se... De underground para mostrar su música. Momento, momento. Lo que pasa es que se devuelve y queda en el mismo espacio. Vamos a esperar que termine y lo vamos a retroceder. Bueno, mientras, antes que sigamos con el quinto festival de la Arena Recoleta. Gracias. Estén atentos a dominación.cl porque estamos regalando invitaciones, aunque ya se fueron las invitaciones. Pero mañana sábado 27 de enero se viene la banda Rey Puesto y Humboldt en el Clan. Y las entradas están a través de eventdrip.cl. Y ya tenemos el audio listo. ¿Está listo? Con el audio. Hola chiquillos de la radio. Bueno, aquí estoy yo de vacaciones, así que ustedes por favor pongan la locución. Estoy acá en Cartagena, porque mi papá también es cantante del puerto. Y está celebrando ahí con los viejujos, ¿eh? Así que de ahí viene como la beta artística y Arena Recoleta es más o menos eso, es para la gente underground, para mostrar su música y también para bandas consolidadas, ya que a la gente le gustó mucho el espacio. Han pasado estas bandas como 7 Seconds, que es una banda que me gusta mucho, Mudball, Terror, que es más mucha, The Men Are Go, y tanto otro, Psicofitol. Que son bandas, bueno, para nosotros los hardcore bien, bien consagradas y más que están en el patio de la casa, así que todos bienvenidos acá en Arena Recoleta, que es el patio de la casa para todos ustedes y queremos consolidarlo con la música underground para la gente que escucha y que tenga su banda y todo eso, que le pongan bueno, que sigan luchando, que esta guay no es la polar, así que el talento siempre es recompensado. Un saludo a todos ustedes chiquillos, lo están haciendo súper bien y aguante el rock. ¡Viva Arena Recoleta, señor Forever! Arena Recoleta, entonces, ¿dónde info? Porque no nos ha llegado nadie. ¿A dónde está el maldito? Y bueno, tengo que estar en Cartagena. Ahí me causó un lapso porque digo, estoy en Cartagena, pero vengan a la Arena Recoleta, entonces como que no sé dónde ir ahora. Es que no tanto se proyecta. Sí, o sea, como que... Fue como, la pituta, por favor. Ala. Está guiando con la pituta que vimos. Sí, ¿qué pasó, compadre? Ahí. Bueno, y siguiendo con el quinto festival, yo te había preguntado cómo había sido la recepción del público. ¿Cómo ha sido la recepción también de las bandas? ¿Ha costado un poco ahí decirle, oye, ya? O... Más que nada porque muchos se quejan, pero si nos remontamos al tiempo de, por ejemplo, sacando lo que decía Pablito ahí, del golpe militar, las bandas eran toda autogestión, entonces, imagínate, ahora tenéis todo. Perdón, está cayendo la... No, disculpe, tengo un pequeño accidente acá. Ahora tienen... Ahora tienen todo el alcance, entonces tienen tecnología, tienen Facebook, redes sociales. Antes no existía eso, entonces ha costado igual que piensen de esa manera, o sea que esto es autogestión, que nosotros no queremos hacer millonarios con el evento, sino darle un espacio y sacar bandas afuera. No. O sea, no, sería genial de que... Darle un espacio a las bandas gestionando, se pudiese ganar lucas. Sí, a mí me encantaría, claro, me encantaría vivir de la música. Me imagino que ustedes vivir de la producción. Sí, también. ¿Sabes qué? Yo tengo una teoría sobre el tema de por qué en estos conciertos que son mucho más baratos que los otros que nos ofrece el mercado, ¿cierto? Y que no es under, porque no es under, no. Es comercio, es un comercio ya, digamos, atroz. Lo que quiero decir con esto bien claro, amigos, es que lo que yo estaba diciendo, lo que pasa, se me fue la onda. Espérate. Las lucas. No, las lucas, justamente las lucas. No, disculpa, ya, ahora me... Me relé, estoy aquí planeta Tierra. Ok, no, lo que yo creo, chiquillos, es que cuando tienen mucho bombardeo de información, entonces quieren estar aquí y en otro lado, o sea, pueden estar en distintos lugares a la vez. Entonces no saben, ¿para dónde voy? Chile es muy chico, tenemos una población menor comparado con otros países donde hay millones de personas, mucho más que acá. Entonces, tenemos un mercado, ¿cierto? Y tenemos público, el público que llegamos se pone disperso, entonces va para todos lados, no sabe en realidad a qué evento ir. Pero eso no pasa mucho con lo de los eventos under. Antes, pasa más con los conciertos. Sí, pero antes, cuando había un puro evento, íbamos todos a ese evento. Sí, porque era el evento. Pero hoy día no. Hoy día tenemos una cartelera variada. Tenemos la competencia del capital. Si
tenemos, ¿cierto? En el Movistar Arena, ponen un, no lo quería decir ya, en el Arena de Santiago, ¿cierto? Parque O'Higgins. Ahí tenemos un evento y tenemos otro en el Cahuilacán, así todo al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? No sé dónde ¿qué elegir hacemos? Al final. ¿Qué hacemos? No sabes dónde elegir. Y ese público finalmente se presenta en un lugar, ¿cierto? Pero no puede estar en todas partes, es imposible. Por eso nacen los festivales. Exactamente. Y por eso que nosotros, como hoy día tenemos, y el único, yo me fijé en la cartelera en todos lados, nosotros tenemos el único evento el día 10, prácticamente. Es lo que yo me he dado cuenta, de rock. Sí, pero no hay otro. No hay otro, pero la Oye, motivación pero, ahí. Pero por lo mismo que dices tú, por ejemplo, en el caso de las bandas, nosotros también tenemos autocrítica y de alguna manera también tratamos de reinventarnos. Entonces nos hemos dado cuenta, a nosotros nos gusta tocar, eso está súper claro. Correcto. Pero hay que generar mercado, hay que autogestionarse. No vamos a ganar plata, no vamos a vivir, por lo menos por el momento, pero sí queremos hacer bien las cosas. ¿Y cómo lo podemos lograr? Por ahí va un tema de la comodidad también de las bandas, lo que mencionabas sí. tú, que quieren tocar en todos lados, pero también quieren que les paguen, de repente el día del evento, cuando viene el evento, como que comparten el evento que ni siquiera ellos generaron. Así es. ¿Cachai? Bueno, poca motivación. Se puede hablar también de los bares quieres que tú le llenes los con público, sí. La Pilsen doble trío a lo mejor juega en local en Independencia, pero claro. En Puente Alto no. Exacto. Y nosotros lo que queremos es ir a darle diversión a la Todo. Gente que entra a ese bar. ¿Cachai? Entonces, ¿qué pasa con las bandas? Pasa un poco que quieren tocar y empiezan a tocar mucho. Claro, la gente no nos puede seguir porque la capacidad que tienen de ellos de convocatoria no grande. Oye, y justamente donde diste en el clavo lo que dijiste con respecto al fin y el objetivo de las bandas. Cuando una banda, por ejemplo, si busca, digámoslo claro, acá en Chile a lo mejor no te vaya a hacer rico con una banda de rock, pero sí vaya a quedar en la historia. Eso es un legado maravilloso. Chile, que es Chile, es un país rockero. Exactamente. Pero se muestra de rock viven pero a se Chile. Muestra ¿cuántas bandas de rock? Y se van forrados, ¿eh? O sea, pero ¿sabes qué pasa? Yo voy a decir algo. Solamente se muestra que es un país rockero, metalero, cuando viene Maiden, las grandes bandas. Entonces, cuando hay tocatas pequeñas, donde hay bandas conocidas como la Pilsen, Alto Voltaje, por nombrar algunas de las más conocidas que tienen trayectoria, no se llenan. Pero es porque la gente está acostumbrada a que, oye, voy a entrar por una luca. ¿Será que son medios poseros? No, que la gente va porque... Hay un problema grande también, no solamente del público que sea flojo, también a veces, también lo dice ya mi amigo, el músico flojo. Sí, también. Y también los grandes medios masivos, no sé, poní algún matinal en la mañana y están hablando de que ellos fueron de vacaciones. Sí, cuando de... realmente a lo mejor. No. Oye, y perdónenme, no, pero. Están hablando de. ¡Están matando un huevo! Sí, claro. No, oye, rock, a lo mejor. Oye, pero... qué bueno, qué combinación. Pero existe, no rock, por chiquillo. Ejemplo. Chiquillo. Claro. Gracias. Mentiroso. No rock, por ejemplo, pero a lo mejor una banda chilena que toque pop. Claro, que puede hacer Max, claro, ponerle un matinal. Siempre está el pituto. Siempre está el maldito siempre, pituto. Y no es por decir nada en contra de Jorge González, pero la casa en el árbol ya se cayó y todavía sigue eso. Claro. Sí. Yo tengo también una crítica, pero interesante. Yo estoy agradecido a esta radio, de verdad. Y los que están escuchando, tienen que valorar esta radio y escucharla, ¿sabes por qué? Porque esto no es lo mismo que los matinales, por ejemplo, de la televisión chilena hoy día. ¿Cómo que no? Gastamos en el matinal. Que realmente es algo que no culturiza nada, que es una estupidez. Hablan todos los días. Y el dinero que ganan es una cuestión impresionante. O sea, habiendo tantas necesidades para unos tipos que en realidad son cero aporte. ¿Y de qué hablan? Cuando ponen aporte. Música. Cuando ponen música, ¿quién sale? Weón de Lucho Jara, weón. Oh, por favor. Weón. Mira, Luchito Jara, yo lo estimo harto. Es un buen artista. Hola, Lucho. Pero él es un músico. Él tiene que seguir cantando. Pero animador no. Bueno, no, lo otro también, lo mismo que pasó con las radios, con la ley del 20%, las radios empezaron a alegarse que no, porque nos van a obligar a poner música y cómo ellos te obligan a escuchar la música de siempre. Claro, y siempre lo mismo. Bueno. Podemos escuchar otro temita, ¿no? Sí, pues hablando de música, eso quería, sigamos escuchando música. No. Y Ángelo Roca, no. Mando un saludo, entretenidísimo el programa. Mandaré un currículum. Ella. Oye, saludo a Marcelo Yadernedel ahí del Resilience y también de los premios a escuchar. Un saludo para Marcelo. Grande la Pilsen, dice a Marcelo. Gracias. Sí. Gracias. De Resilience.
Otro día estuve oye, con ellos. Oye, Juan Logan parece que está copypasta porque de nuevo puso que el lo festival mismo. De Viña va a ser mejor que el Ojo con la competencia porque se viene Europe, que no es malo para el festival de Viña. Jamiroquai también. Bueno, algo que sí, Jamiroquai. Algo, algo bueno que haya. Sí. Algo bueno entre todos los flights. Viene Luis Fonsi a tocar Despacito. Ojalá que toque bien Despacito para que no escuche nadie. Ya, entonces vamos con otro tema aquí en Carrete Manía y nos ¡hola, gordito! Vamos el tema a... ¡Hola, gordito! De... ¿Cuál? De la pizza. Ahora nos vamos a poner un poquito pesado. Vamos a escuchar a la banda Plexo, que hace un death metal, con el tema que se llama Santa Elena, pero en inglés. Saint buenísimo, Elena. Vamos. Me alusiona al vino. Dominación.cl. ¿Están llamando? Ya, no, no. No, pues si vamos al tema, amigo. Después, estamos en Dominación.cl. Y cara de manía.
en Pulso Cero. Personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Ahí escuchamos la promo de Pulso Cero. Ahí tenemos aquí las banderitas de cortesía de Pulso Cero estampados para que lo busquen en Facebook y por supuesto, mira, allá rockandwrestling.com, la bandera con el logo de Rock and Wrestling al más estilo, al mejor estilo chileno. Claro que sí. Y por supuesto, Pulso Cero estampados en Facebook para que busquen la dirección también en el Persa Vivo Vivo y con tremenda cantidad para todos los gustos de estampados y algunos productos especiales y originales. Amigo, ¿me decía algo de Dominóforo? No, recuerda el número. Pero dígamelo, no me hagas señas. ¿Sí? Recuerda el número. Eso, gracias. ¿Cuál es el teléfono acá activado? Estaba diciendo que... Ahí está. Más 569-5222-7316. Para que nos llame, ahora, para escucha, que lo agregue a la programación. A ver, escucha, mira. Ahí va. Dominófono. Más 569-5222-7316. Muchas gracias. Ya, claro. Pero ustedes se equivocan, pues, muchachos. Ve que no saben la comodidad de vida, porque si uno lo manda por WhatsApp, lo copian y lo pegan y ya. Si ni siquiera quieren escribirlo. Sí, pues, ¿te das cuenta, no? Eso es lo que hablaba. ¿O no? Sí, así es. Oigan, antes que sigamos con el quinto festival en la Arena Recoleta, yo los invito para los que estén en Quilpué, porque mañana se viene. A usted, amigo, a lo mejor va a ir. Usted va a ir ya en Quilpué, ¿no, amigo? Claro. Porque se viene el primer encuentro de forjadores y contará con la presencia de destacados actores nacionales del cine y la televisión, como Anita Rich, me va a decir. ¿Anita Rich? ¿Está vivo todavía? Me va a decir. No, está viva. Más respeto. Sí, porque me mata, que me mata todo. Oye, Anita Rich hizo una. ¿Tiene la media serie ahora? ¿Cuál? Sí, Rayo Dorado. Exactamente. Sí. ¿Todavía está la serie? Bueno, es una temporada, pero ya han andado como 93 años seguidos y bueno. No, en Netflix había una que salía, era taxista. De taxista, sí. Uy, qué buena. Esa serie me encantó. No. Anita Rips, Luis Alarcón y Roberto Matus, este sábado a las 12:30 horas en Quilpué, en esta edición del Festival de Cine Chileno FESICH. Y hay invitados todos los estudiantes, actores y realizadores para especializarse en actuación ante cámara o dirección de actores. Esto es mañana a las 12:30 en el Teatro Juan Busto Ramírez en Quilpué. Amigón. Y dígame, amigón. Oso, llegó WhatsApp. Oh, llegó WhatsApp, ¿no? Antes que lo lea, fesich.cl. Ya. Para más información. Ah, esto es una opinión, parece, de nuestro amigo o amiga. Una dice, yo la niña que mandó un mensaje. Perfecto. Tu sobrina más que fe, la sobrina de alguien. Ah, ya. Pero es una opinión de ella, una crítica. Yo creo que principalmente hace falta más promoción por las bandas chilenas. Que se invierta, que se valore el talento local y que por su parte las bandas también contribuyan renovando su música. Mira, claro, importante ese tema, porque la verdad que de repente uno... Hablo nuevamente de manera particular, como que serían lo mismo, entonces la hace fácil, la hace cómoda como músico. A lo Maiden. Es importante ir innovando, ir mostrando cosas nuevas. Amigón, sí, dígame. Oso, están llamando. Ah, están llamando de nuevo. ¿Quién está llamando? ¡Aló! ¡Aló! Buena, 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 buena. ¿Con quién tenemos el gusto? Patito. Patito, bueno, volviste, Patito. Volviste despreciando, Pato. ¿En qué planes andáis? Muy bien, Patito, ¿cómo estáis? ¿Qué planes? Aquí estamos en el litoral. ¿Andáis en el funeral del antipoeta? Antipoeta, un gran amigo. Oye, por ahí tenía otro. ¿Por ahí en un entierro? Por ahí donde está vivo el entierro. Por ahí donde andáis está el otro poeta, Vicente Huidobro. Vicente Huidobro, sí, más fácil. Ahí la playa chica, claro que sí. Sí. Verá, hay varios en Cartagena y todo el litoral central. Así que, bueno, recuerdo yo con carreteaba ahí en los años 80 en el 22, en el kiosco del Quisco. No sé si te acordás. Y la gato negro, ¿te acordás? La gato negro. Se nos cayó el cartel. Estábamos hablando recién, Patito, una de las únicas bandas, una tribu urbana que
son reconocidas acá a nivel, digamos, nacional, son los Trachas. Y los Trachas en su tiempo estábamos recordando que dibujaban sus propias poleras, dibujaban sus pantalones y hacían un arte, compadre, único e irrepetible. Y recuerdo a algunos amigos, ¿cierto?, que tienen todavía guardadas sus poleras, sus jeans, ¿cierto?, con ese tipo de estampado. Oye, eso es la diferencia de hoy día. Yo creo que es importante, chiquillos, que el Chile, el chileno de hoy día tiene historia para atrás, tiene raíces, y por eso el rock yo creo que es súper importante. Qué rico, claro, que estoy acá, compadre, y aquí estamos contigo y con toda la gente que está escuchando. Bueno, gracias, claro, y qué más que tenerlo en el quinto festival de Dragones con la banda emblemática que es Tumulto. El compadre Oliver está siguiendo los pasos de su padre Pancho, bueno, que fue lo mejor que hizo en su vida, ¿se acuerdan? ¿Eh? Lo hizo extraordinario, vos, Pato, sí. Dejó de escuela y nosotros somos hijos de él. Sí, igual sí. Que mi compadre allí, Búfalo, Marchán, que está ahí, mi maldito, de la Pilce el Pío, todos les digo, que son de la casa ellos, son unos grandes amigos y muy buena banda. Muchas gracias, Patito. Un saludo. Gracias, un abrazo, Pato. Un abrazo, Patito. Gracias. Nos vemos el 10. Bueno. Y el más grande chico, Axel, poco. Oye, este está Don Rockstar, ¿eh? El chico Axel la lleva, compadre. Yo recuerdo al chico Axel caminando por Einstein con Oliver, compadre. Con Oliver, pero por favor. Con Oliver Trax, dándole el corte. Un saludo también al apellido que no me gusta, pero lo hace muy bien, compadre. Ley Seca. Ley Seca, weón, no sé por qué, weón. Ley Seca, no Ley Seca, compadre. Ah, perdón. Como la se nota. Ahora me gusta. Siempre decir lo mismo, weón. Ahora me gusta. Bueno, un saludo también a los locutores de la radio, que gracias por este espacio. Yo quiero dar un saludo, si es que está escuchando ahora, a nuestra también productora ejecutiva de nuestra productora Ubuntu Producciones, a Claudita Ocio. Claudia Ocio, si estás escuchando, un gran saludo para ti. Y sabemos que estás hoy día trabajando, haciendo varias cosas, y estamos esperando acá para que podamos salir. ¡Oiga! Por favor. Mira, esto queda en la avenida Einstein, 848, Recoleta, Metro Einstein, para los más flojitos. ¿No era 898? 898 y 848, es la misma dirección. Sí. Así que ahí tenemos dos direcciones que sirven. Pues en la Recoleta, todo invitado. Pato, ¿por qué no explicamos los que están escuchando? Se bajan de Einstein para que se la hagamos más fácil. Se bajan de Einstein más o menos, ¿cuántas cuadras hacia la costa queda el Arena Recoleta? Porque para que dos cuadras y media. ¿Cuánto? Dos cuadras y media. Pero son esas cuadras de campo. De campo, muchachos. Así que ahí, a ponerle talento. Déjalo que hable, sí, hombre. Tú te bajas ahí del centro. Hay una gotillería cerquita ahí, la tocornal. ¡Señor! Va caminando con la gente ahí, los cuadros y media fabulosa de Einstein, con su cerveza en mano y su cañito también, ¿por qué no? ¡Oiga! ¿Su qué? Se van bien felices para ahí. Y llega listito. Listito para escuchar buena música, bueno rock, que es lo importante, que las bandas que están ahí. Buenísimo. Oye, gracias, Radio Controlador, estimado. Tiene todo, saca todo el Radio Controlador. Por algo con el hombre del Prime Time. Bueno, gracias, estimado, por su mensaje. Gracias a usted, saludo. Patito, un abrazo grande. Oiga, estamos viendo más tarde. Y lo dejamos invitado para que venga para acá y nos cuente ahí las aventuras y nos mande información de la Arena Recoleta. Cuando quiera, compadre, ahí estaremos presentes cuerpo y alma. Eso. ¿Quién es? Se quedan hasta presente que yo. Eso, ya estamos entonces. Un abrazo, Patito. Chao, Pato, cuídate. Te queremos, Pato, vuelve luego, Que no queden en la casa, no usen mucho Facebook, vayan, sean presentes. Ahí está la movida, el rock presente. Apoyen su banda y apoyen a las otras bandas también. Quédense, el público de bandas, quédense, porque el espectáculo va a estar muy bueno. Saludos a todos y viva el rock, chiquillos.
Buenísimo, buen abrazo, Pato. Buen dato, Pato, gracias. Saludos, chiquillos, gracias a ustedes. Chao. Oye, yo los sigo invitando a que nos escriban aquí en el Facebook Live y también al Dominofono que está ahí en pantalla. Ahí está, ¿verdad? Sí, para allá. Y porque nos escribieron allá, aquí dice Consuelo Gómez, dice muy bueno el programa. Salud. Ah, oh, no está llegando, oh, pica. Salud, puso. Consuelo Gómez. Eso es lo que tenía. Hugo Hernán Vázquez, saluda a mi compañero de la banda, no, de banda, el Búfalo Marchand, de su guitarra 2, Hugo Vázquez, que hace los coros más pulentos. Aguante el gran evento de la arena. Y Ángel Roca dice, compadre, aguante el programa. Puta que cuesta sacar adelante esto, experiencia propia, perseverancia, y se admira siempre el amor al rock y a la difusión. Eso. Y Ángel Roca dice, oye, ya, pues quiero la invitación para llevar un lote de gente a la arena Recoleta. El wiki es escribir mucho. Sí, oye, bueno, y como en está llamando, pueden llamarnos, pueden mandarnos sus mensajes, nos pueden, si está tomando en la casa, nos cuenta también. Que manden si va, sí, si va saliendo de Bellavista, pase para acá también, nos invita porque estamos cerca. Y cualquier cosa. La bohemia abunda para nuestro sector. El dominafono, amigón. Amigón. Oso. Están llamando. ¡Oh, están llamando! Aló, 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 aló. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Oliver Vergara. ¡Oh, Oliver Vergara! Oh, Oliver Vergara, ¿cómo estás, tío? Esta tiene voz de... ¡No! Oliver, ¿cómo estás? Aquí estamos directamente de Peñaflor. ¡Oh, Peñaflor! Y aquí estoy con mi hija escuchando el programa y mandando un saludo a todos los rockeros. ¿Con quién está? Metaleros de la Nación Internacional y todo. No, pero corto. Oye, ¿cómo están ustedes? Bien, pues, ¿está listo ya para la arena Recoleta? Sí, voy entrenando los dedos con el bajo mítico de Tumulto, el acelerado Fender. El de Juanchito. Exactamente. Tremenda historia que tiene ese bajo. Uf, tiene más años que la Concoa. Ah, también. Que el hilo negro y todo eso. ¿Algún mensaje? ¿Cómo se...? Oliver. Diga. Háblale a la gente, motiva ahí para que vayan el 10. No ha llamado a nadie. Mira, por la entrada, yo, están todos ahí tomando. De toda la gente que me ha llamado y se ha contactado, están súper motivados con el payá, porque aparte que en la tardecita, sábado, sí, sol, cerveza, comida, una excelente amplificación, ¿cachai? El local es mortal. Voy a meter ruido decentemente hasta las 12, es la idea. Siempre se pasa, pero esa es la idea. La idea es que no es pasarse, sino después los de al lado empiezan a reclamar. ¿Sí? Oye, Oliver, una consulta, acá te habla el Búfalo de la Pilsen Doble Trío. ¿Cómo va el timing para las bandas? Mira, el timing está proyectado y va a salir, yo creo que esta semana que viene va a salir ya publicado, los tiempos y todo eso de cada banda, pero me imagino que estamos ahí en el Cachipún con Priapo para cerrar. Ah, perfecto. Mira, la verdad que, bueno, nosotros tú sabes lo que significa Tumulto para todas las bandas que, por lo menos las que nosotros conocemos, porque hay algunas que son nuevas, por lo menos de nombre, las hemos estado escuchando y la verdad que son de primer nivel. Tú sabes que lo que es tu papá para todos nosotros, pues, él formó escuela junto con todas las otras bandas, y mencionábamos delante que era el ícono, y que tú sigas con este proyecto hace que a nosotros nos motive. La verdad que tenemos plena fe que este evento lo vamos a llenar, y lo vamos a llenar para la gente, para que la gente se convenza de que la escena rockera está presente. No. La idea de que sea un festival es una tremenda idea, y espero que esto se perpetúe en el tiempo, pues. Así que sabemos que no podemos estar en todos los eventos que tú puedas organizar, pero vamos a estar siempre apoyando, ya sea publicitando, ¿cierto? Y bueno, vamos a estar apoyándote en todo lo que sea necesario. Ya, estupendo eso. Oye, una anécdota. Nosotros con Patito Sasquatch, una vez le propusimos hacer un recital ahí en Arena Recoleta hace como 10 años. Y fuimos la primera banda que hicimos recitales allá. Eso es verdad, sí. La primera. Con Dave Reyes. Luego en la arena. Ya, perfecto. Claro. O sea, hay doble razón, pues. Sí, Patito ahí se puso todas las pilas y lo mejor de todo que le funcionó. Un buen espacio para generar rock y también con toda su historia hardcore,
se le ha ido la raja y estupendo, el centro cultural a toda raja, man. Exacto. Oye, y hay que decir una cosa importante, que la Arena Recoleta ha tenido cambios. Cambios para mejor, cambios en su forma, en su escenario. Ha tenido, y van a ver ustedes ahora un cambio grande que tiene la Arena Recoleta, donde ustedes van a poder disfrutar de varios efectos que tiene el espacio. Y los amigos y los muchachos que están escuchando, no se olviden que lo estamos esperando, y esperemos, cierto, que también estén ahora puestos por la entrada que tenemos aquí, y tenemos el CD que vamos ya ahora en unos minutos más vamos a regalar para aquellos que nos estén escribiendo, cierto, que nos estén hablando acá a través de online, hoy día en dominación.cl. queremos decirle que somos la productora Ubuntu Producciones y que estamos en Recoleta, en el Arena Recoleta, para todos los rockeros, para todos los fans y para todos los muchachos y todas las bandas. Estupendo. Oye, quería hacerle una invitación a la gente, que vamos a tener una cuenta donde pueden hacer un depósito. Se les va a su preventa con su cervecita, que va a ser a 3 lucas la preventa, y el día del evento va a ser a 5.000. Así que espero que se aseguren con la preventa, porque 3 lucas es casi nada más una chela, y el día del evento 5.000, un poquito más, pero para ver todas estas bandas yo creo que igual es súper accesible, ya que, no sé, pues, en vez de pagar 100 lucas por ver una banda extranjera, ¿cachai? O sea, yo no estoy en contra de las bandas extranjeras, pero igual no sacan el jugo aquí en Sudamérica, ¿cachai? Pero la única forma de apoyar y que nosotros salgamos más hacia el mundo, ¿cachai?, y que la escena nacional tenga un poder como debe tenerlo, es apoyando a las bandas nacionales, ¿cachai? Nosotros, mira, cuando mi viejo partió, yo tuve como una complicación sentimental entre familia, ¿cachai?, en seguir con la banda, porque había partido Robinson Campos, HT, ¿cachai?, que era batero, sí. Mi viejo, y de repente, como que en palabras simples, me deslogicé y dije, ya, man, hay que ponerle turbo a la empresa que dejó mi viejo instalada, ¿cachai?, que es súper poderosa, y yo súper humildemente les digo, compadre, puta, hay que darle, si tu viejo tiene un negocio, pues bueno, y parte, no podéis dejar el negocio tirado, ¿cachai? Exacto. Y no viéndolo claro como negocio, sino que una forma de expresarte el rock y decir lo que te pasa sentimentalmente, lo que pasa socialmente, y darle todo el énfasis a que esta ícono banda, ¿cachai?, no fallezca nunca. Así. Exacto, y sería como lo más fácil, o sea, dar un giro, dejar botado todo el proyecto, eso es lo que pasa con muchas bandas. Entonces la idea es mantenerlo. No importa quién lo haga, pero que se haga. De repente he tenido retractores, ¿cachai?, que no en la banda, y yo sé, claro que no en la banda, ¿cachai?, pero viene una sangre directa que soy yo, ¿cachai? Sí. Humildemente, insisto, lo digo, ¿cachai? Uh-huh. Y tengo que seguir y estamos creando más temas, vamos a sacar ahora una recopilación de 3 temas más 3 temas nuevos, y así vamos agrandando esta bola de nieve rockera que nos puede quedar en el pasado. Sí, claro, está claro que no podemos vivir 100 años, pues, pero la idea es de que si hay material, ese material se pueda recuperar, se pueda mantener, y ¿por qué no evolucionar? Está bien, está súper bien. Oye, así podría nombrar mil bandas. Le digo a todos los fanáticos y a los redactores que están cagados porque tu bulto sigue. Eso, oye, lo que pasa, yo creo que la mística tiene que seguir. Y sigue con tu legado, Oliver, así que tienes que seguir adelante. Hoy una consulta a la radio dominación.cl. ¿Ustedes van a estar allá en la Arena Recoleta ese día? Sería bueno que lo pudieran. Oye, mira, qué buena. Sí, puede ser la idea. Pero para que sean rockeros de verdad, o si queremos verlo. Claro que sí. Están invitados. La idea sería que estuvieran allá, amigos. La idea es que estén allá y también hagan este tipo de enlace y lo hagamos en vivo y online. Vamos a hacer un streaming por ahí, algo bueno. Sí, por supuesto. Ahí vemos qué podemos hacer. Yo creo que sí van a estar porque están prendidos. Tienen que hacerlo, es una obligación con el rock. Eso, exactamente. No. Como rock and wrestling, sí. Tiene su obligación. Oye, chiquillos, quiero felicitar a dominación.cl nuevamente por esta invitación a nuestra productora, y dejarlos ya invitados para el quinto festival
de Recoleta. Y espero que toda la familia, los rockeros de corazón, sí, que sigan viniendo acá. ¿Está acá? Sí. ¿Sí? ¿Es que me vas a generar? Sí, pues por eso. Chao, Oliver. Oliver, dígame. Bueno, vamos a estar allá entonces en el Arena Recoleta. Vamos a intentar hacer algo más con la radio también. Pero como siempre, lo dejamos invitado a dominación.cl para cuando quiera venir. Eso. Y cuente acá con nosotros, como siempre, ya sea para eventos. Y por supuesto, seguir recordando y construyendo lo que es el rock chileno. Por supuesto. Nosotros tenemos otro evento, pero ese no es el momento para decirlo. Es el momento solamente para apoyar a Arena Recoleta este 10 de febrero, 16 horas. Y lo esperamos ya con todo el rock. Con todo el rock que quieran, como dice el tema. Así es. Así es, gracias. Gracias, Oliver. Ya, amigos, gracias, Oliver. Los dejo. Un abrazo, Oliver. Chao, padre. Chao, padre. Un abrazo, felicitaciones, vale. Y tiren para arriba con power y power y power. Eso. Vale, chao, vale. Chao, amigos. Ahí estaba Oliver, prácticamente el Oliver líder Castro, y la herencia de tu mundo. Oliver Vergara. Sí, Oliver Vergara. Sí, ahí con la historia de tu mundo. Oye, la historia de tu mundo es tremenda. Sí. Yo creo que, bueno, hay parte de la historia que de repente uno dice por qué. No sé, Tumulto, tal vez otras bandas que están diciendo. Oye, pero es chistoso el tema de que lo critiquen, de que porque no está, si el papá se murió, porque no puede estar. Oye, Ruchi Blackmore está con Ronnie Romero, un chileno, chileno, ¿no? Claro. Que ahora está reemplazando a Dayo, y hay músicos. Y hay músicos que están trabajando, o sea, músicos dentro de la banda de Ruchi Blackmore que son de otras bandas, entonces siguen con el legado de lo que ha hecho, claro, y nadie dice nada. A mí me da la impresión a veces que esas weas pasan acá en Chile, no sé, porque, claro, sí. tenemos el problema. Llegó un WhatsApp. Aguante. Estamos acá para eso, para tratar de borrar esas cosas y seguir sumando. Llegó otro WhatsApp. ¿Qué nos dice el WhatsApp? Póngale Pablito, porque ya no. Chiquillos, un saludo al Axel y díganle que se saque las telarañas de los brazos. Para que reviva la banda Celosia. Oh, ahí viene la banda. Al hueso, claro. ¿Usted ahí era el batero, no? Sí, pues yo ahí. Mira, estoy oxidado ya. Mira, bien. Pero ahí la vamos a poner talento. Sí. Algo va a ser. Sí. Pero, oiga, antes que sigamos, lo vuelvo a recordar que tenemos la invitación para el quinto festival el 10 de febrero en la Arena Recoleta, donde está Tumulto, Viajo, Plexo, La Pilsen Doble Trío, Impact, Alligan y Rice. A través de Passline. Y también, si no se la lleva en este Carrete Manía, la puede comprar a través de Passline. No pase para acá, hombre, ya tiene que llevar. Es una entrada virtual y entrada de tickets. Así es. En Passline lo pueden encontrar y con una preventa de 3 luquitas. ¡Pazline! Y con chela más encima. El día del evento, 5.000. El día del evento, 5.000. Bueno, antes que sigamos conversando con los muchachos, yo los quiero invitar para mañana mismo, entre las 11 y las 15 horas, en el patio del costado oriente del Museo Nacional de Historia Natural, en la Quinta Normal, con entrada liberada. Se vienen las horas sin IVA que están haciendo los editores de Chile para apoyar a los el apoyo de los lectores y tratar de eliminar el IVA diferido para el libro en una democratización de la cultura. Esperemos que esto siga sumando y aumentando para que la gente vaya y siga leyendo y de alguna manera eliminar ese maldito IVA que también está quitando ahí un poco de lectores a lo que es la... No quieren que trabajemos la cabeza. Bueno. Ahora todo por internet. Bueno, pero dicen que se viene el tiempo mejor. Así dice. Más información, editores de Chile.cl. Oso, quiero música. ¿Quiere música? Oh. Oso, quiere música. Ya, pues pongámosle música entonces. Pongámosle. Se viene. ¿Qué nueva banda? Impact. Oh, tema Repanación. Oh, algo de thrash metal. Thrash metal. ¿Dónde escuchabas? De lo bueno, para ir thrash. Sí, ¿dónde escuchabas esas cabras? En algún lado. Carre de Manía y Dominación.cl.
dominación.cl. En Pulso Cero, personaliza tu estilo con los estampados que quieras. Estámpate lo que quieras con Pulso Cero. Y seguimos aquí en Carrete Manía porque estamos en la especial, podríamos decir, y también regalando una invitación para el quinto festival de rock en la Arena Recoleta para el 10 de febrero de este año a las 16 horas. Tenemos una invitación ahí. Y también el disco que pueden ver ahí de la banda La Pilsen Doble Trío. Para que participen y, como les decía, escribiéndonos aquí abajito en el Facebook Live o llamándonos al Dominaforo. El primero que llame nomás. Oye, aquí, ¿no? Juan Logan quiere el CD. Juan Logan, deje participar a la gente. Oye, y Ángel Roca dice: ¿cómo que no ha llamado a nadie por la entrada? Yo estoy echando hace rato. Paula Andrea dice: Oli. ¿Eres Axel, eres soltero? No, no soy soltero. De hecho, mi polola escribió por ahí, Jere Burgoñita. Angelo Roca dice: oye, con la sugerencia, tu tumulto debería sacar nuevos temas para seguir con el legado como corresponde. Voy a pasar un dato ahí. Los fans de tumulto. Dijo, dijo que ¿sí? estaban en eso. No, pero voy a pasar un dato. Ojo, si es fan de tumulto, debe saber que ellos tienen un tema nuevo, que está en YouTube por ahí, sí, pero sí, tiene sí. que buscarlo. No, es que no sé qué es lo que ha escuchado. Oye, de están en eso los muchachos. Ángel Roca dice: yo me ofrezco para sacar notas para la radio. Venga para acá y conversamos. No, todos conversamos. No. Es que al final no vienen, pues bueno, oye, saludo Ángel. Yo voy a hablar con... Oye, y Caco Meruem dice: súper entre de la radio, sigan así que el rock chileno tiene para rato. Aguante a todas las bandas que participarán, a los organizadores. Ahora viene Raizo, atento. Somos una familia de rock que nunca morirá. Long live rock and roll. Ah, lo digo. Wow. Camilo Muñoz anda matando el Axel. ¿Cómo? No sé, no entendí. No. Yo soy Intamara, lindo mi hermano. Gracias. Y Pau Andrea, que toque Air of Desperation en la arena. Ya, y antes que, oye, pasó la hora volando, estimado. Estuvo entretenido, parece. Estuvo bueno. Sí. Ah, inesperante dice bacán. No, Juan Loga sí no le llama. Ya, por primero que llame, no va a ser o no. Ya, porque llame a alguien para que se lleve la invitación. Y lo otro, antes que terminemos, los invito también. Hasta el 28 de enero tenemos la obra Ñuque, Madre en Mapudungun, que es una mirada íntima a la resistencia mapuche. Y esto es en el Museo de la Memoria.
Desde hasta el 28 de enero a las 21 horas en la explanada del Museo de la Memoria y con entrada liberada. Y también alguien que ya confirmó visita, la banda Errante va a estar acá a lo mejor, pero antes que venga va a estar tocando el sábado 17 de marzo a las 21 horas en Avenida Santa Isabel 0350 junto a la banda Beduino. Ellos van a sacar en físico el split que realizaron ambas bandas con una entrada de 1500 pesos y el día del evento a 2 luquitas. Y si quiere el disco, por 5 lucas y la entrada tiene el disco. Está bueno. Para el sábado 17 de marzo en Avenida Santa Isabel 0350, Errante y Beduino. Y ya terminando este Carrete Manía, quería agradecerle, estimados, por su visita. Muchas gracias por la invitación. Volando. Muchas gracias por la invitación, por el apoyo. Muchas gracias. No sé, el tiempo se hizo corto, chiquillos. ¿Qué pasó? Aló, aló. ¿Aló? ¿Cómo estamos? ¿Con quién tenemos el gusto? De nuevo, Ángelo Roca, puta que hinchao. Puta que hinchao. Qué la invitación. ¿Qué quiere? A hueonao. ¿Qué quiere? ¿Quiere la invitación? Pero por supuesto, compadre. Quiero ir con un lote de gente, vaya. Pero pregúntele algo, pregúntele. Una pregunta, a ver, Angelito. ¿Qué nombre las bandas que participan? Sí, mira, hay dos bandas que son fundamentales dentro del cartel que no tienen nada que ver con el heavy ni el hard rock. ¿Cuáles serían? Que son las que se desligan de eso. Igual es difícil la pregunta que me tiraste, ¿eh? Que se desligan del heavy y del hardcore, ¿eh? Claro, porque son las únicas dos más pesaditas que hay en el cartel. Y justo, miren, justo las dos que no me sé, compadre, puta que soy paleteado. ¿Eh? Ya, eliminado. Eso es la respuesta. Esa es la respuesta, pues. ¿Qué? Pero compadre, ¿cómo es? ¿Cómo me tiró a matar así el tiro? No, pero es que hay que ganársela, pues. Sí, pero yo creo que se la estaba viendo el programa. Que cante un tema. O sea, uno de tus. Que le cante un tema. ¿Qué tema podríamos cantar? A ver. Póngalo usted, compadre. Que cante. Esta noche será. A ver si te la sabes. Si no, la canto yo, compadre. Si no hay drama, me la llevo para la casa. Sí. Se va. Mira, compadre, el whisky está jugando malas pasadas. Oye, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que ha sido tan insistente que de alguna manera se lo merece, porque no ha llamado a nadie tanto como ha llamado. Pero que cante igual. Claro, pero gántate algo, gántate la lota. Rueda del ojo celeste, puede ser tu ciego. Vamos. Ya, cante nomás. Rueda del ojo celeste, la más conocida. Ya. Rubia de los ojos celestes. Rubia de los ojos. ¡Ganó! ¡No soy tímido! ¡Ahí estamos! ¡Están matando un hueón! ¡Sí! ¡Murieron como cinco después de hacer! Ay, bueno, esa te puedo cantar por el momento, ¿eh? Bueno, ya, tenemos ahí entonces el ganador, Ángel, ¿cuál es su nombre? Ángelo Riquelme, el Roca. Ángelo Roca Riquelme. Entonces, el ganador de él. Ángelo Roca, ¿no está como Roca? Excelente, compadre. Festival de Rock 2018. ¿Quién es? Vamos a ir con un lote de gente, compadre. Ángelo Roca Riquelme. ¿Ángelo Roca? Sí. Excelente. Eso. Motiva a todos sus amigos ahí. Compadre, vamos con un piño, sí. Vamos a ir con harta gente al evento, ya, así que no, venga, no se preocupe. Que la venga a buscar, nos ponemos de acuerdo y la viene a buscar aquí a dominación.cl. ¿Sí? Muchas gracias, compadre, muchas gracias y nos estaremos viendo por allá. Oh, ¿qué ya, pasó bueno, ahí? No, igual. Se me cayó el disco. Pero búfalo, güey. Ya, qué bueno, muchas gracias. Compadre, un abrazo chao, grande compadre, y muchas bien, gracias. Espero haber quedado feliz. Eso. Muy feliz, compadre, muy feliz. Ahí chao, chiquillos. Un abrazo grande, nos vemos. Chao, entonces, compadre. Eso. ¿Qué al disco? No sé qué va a ser. El disco. Ojalá pudiese. Oye, el disco entonces para. Yo creo que. Dale. Dale. No sé por qué. Veamos quién va. ¿Alguien lo pidió? ¿Alguien lo pidió? Último llamado, que se motive. El que llame ahora y pida el CD, se lo lleva. Le vamos a hacer una pregunta, si no, le vamos a hacer una pregunta. Sí, pero que le cueste. Una pregunta más fácil. No, si era fácil, si es fácil. Dependiendo de quién llame, hago la pregunta yo. Ya, Pablito ahí se la va a jugar con la. Pero hago un ratito mientras. Antes de las 4, por favor. Sí, pero lo invitamos a dominación.cl y si tiene eventos, tocata, no sé.
todo lo que quiera informarnos. Kermeses. Como banda y como artista. Bar mitzvah. Prensa arroba dominación.cl. Ya tenemos un correo. Para que. No, pero cómo. O sea, cuestión donde ha metido usted, hermano. Prensa arroba dominación.cl para que nos envíe la información. Prensa arroba dominación.cl. Y el martes dominando el taco. Ah. Rockandwrestling.com, por supuesto, también. Contacto arroba rockandwrestling.com. Y. El martes, ¿no? ¿Ya tiene listo el martes para el dominando el taco? El martes desde las 7 de la tarde con la banda Pantanos Puro. ¡Ah! Oh, wow. Mismo. Se viene bueno. Se viene bueno. Claro, así que atento también el martes y bueno. Atento a la programación de dominación. Falta el último llamado, que se motive. ¿Un llamado, no? Vamos a la música. ¿Alguien por ahí pidió el disco? Pero parece que está... El disco es para mí, dice. ¡Oh, llamado, llamado, llamado! Sí, viene un llamado, llamado. ¡Hola! ¡Aló! ¡Alojamiento! ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué es eso, eh? Bueno, bueno, soy Camilo de la banda Despiadado Bajista. La banda de la radio. Buena, Camiloski. ¿Cómo estamos? Bien aquí escuchando y viendo el streaming. Buena, buena, buena. Buenísimo. Vamos a tener que hacerte una pregunta, ¿sí? Ah, una pregunta. Pregunta. Ya, compadre, usted que ha estado conectado todo el rato, ¿cuál de las dos bandas, cualquiera de las dos en realidad, es la más pesada del cartel? Hay Plexo, dos, pero voy a decir una. Plexo, Plexo. Ven, compadre, Plexo. Porque sé, porque ¿qué estilo es? Es el black metal. No. Chao, entonces, compadre. No, no, o sea, es death metal. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Wikipedia. No, si estoy hablando con el teléfono, no puedo hacer dos cosas a la vez. Estoy hombre, puedo hacer una bien, una bien. Bueno, compadre, buena, buena, buena. Ahí está. Bueno, sí, podéis llegar al disco. Se llevó el CD. Pero aquí está Pablito, pues podéis decirle algo aprovechando la línea ahí. Hola, compadre. Buena, buena, sí. Bacán que el tema de la Arena Recoleta, yo me acuerdo que el Axel me llamó así, oye compadre, ¿tenía alguna banda así que quiera tocar? ¡No! Y dije, chuta, en bola yo, ¿de más? Así que, sí, pues es que no sabía porque habíamos tenido un tiempo de receso con los Despiadados, pero bacán que hayan bandas así con esta presencia en este evento, eso es lo que hace falta, sobre todo que igual queda cerca de la casa, así que voy con el tremendo piño para allá. Bueno, esa es la idea, pues, de que jueguen de local también, ¿cierto? Sí, que somos todos como de la zona, pues, y prácticamente sí. Con el Axel aquí somos vecinos, y que se saque el polvo a los brazos, pues igual podríamos, habíamos conversado eso y quizá hagamos una sorpresa, un par de temas de nuestra banda. Claro, ¿sí, puede, ¿no? Todo se puede realizar todo ahí. Ya se ganó. Yes. Sí, el bajo que tengo está firmado por Dinamita Show. Por el plato de Chile. Bueno, bueno. Bueno, chiquillos, antes de despedirnos, sí, quiero agradecer en nombre de la productora, en nombre de Arena Recoleta, a todos los que están escuchando. Quiero decirles que los esperamos el día 10 de febrero a partir de las 16 horas. Así con es. Sus tickets de Pass Line, tickets duros, ¿cierto? Por 3.000 pesos, o pueden meterse a la página web www.passline.cl y colocar Festival Arena Recoleta 10 de febrero. Sí. Así es. Entonces nos esperamos, chiquillos, a todos los que están escuchando. Eso, buenísimo. Vale, Camiloski, un abrazo, hermano. Dale, chao, oye, sácate el polvo de los brazos, sácate las telas. Ahí vamos a hacer algo. Chao, entonces, compadre. Bien ahí. Muchas gracias, hermano. Nos vemos al 10. Vale, nos vemos, chao, hermano. Ya sabes, ya entonces, 10 de febrero, desde las 16 horas, el quinto Festival Arena Recoleta, con tremendas bandas y tumulto en especial también. La Pixel Doble Trigo, Despiadados, Impact, Despiadados, Alligan y Raizo. Y Imana, ya. Bueno, entonces, ya sabes, ya, Carrete Manía, claro. Dominación.cl. No, esto fue Carrete Manía. ¿Y algún mensaje, saludo final? No, un saludo a toda la gente que le gusta la Pilsen, tanto la que la bebe como la que lo escucha. Déjale. Bueno, nada más, saludo a todos. Déjale. Exacto. No sé si nos dan espacio para un último tema. Estamos, sí, pues nos despedimos con el tema. ¿Con cuál tema? El de Raizo.
Es una primicia, ¿sí? Espíritu de Fuego, todavía no lo lanzan, así que para todos los que están escuchando. ¿Por qué no lo lanzan todavía y no lo tengo? No lo tení. No puede ser. No lo pasó. Chascado. Lo tengo acá, lo tengo acá. Él estaba encargado de ese tema. Lo tengo acá, lo tengo acá. No, si está acá. Está acá, está acá. Bueno, muchas gracias por todo. Para la otra. Sí, para la otra. Bueno, ¿sabes qué? Vayan el 10 de febrero y ahí. Ahí lo escuchan, ahí lo escuchan. Esa es la idea. Listo. Ya, pues. ¡Chao! Álvaro Morán. ¡Chao! Y nos vemos el 10 de febrero en la Arena Recoleta. ¡Oh! ¡Fuente de María! Ahí estamos. Entonces, compadre, ¿eh?